Buenos días, chicos. Bienvenidos a continuando con las actividades de la formación de microcineastas. Hoy tendremos al profesor Luis Alarcón, que nos va a dar la clase de fotografía. También se encuentra Astrid Pérez Bastías, de la Escuela Nacional de Cine. Y bueno, ya listo para comenzar. Adelante, Astrid. No, bueno, Carlos, nada que tú no hayas dicho. Buenos días, muchachos. Pues hoy van a estar, como, tal y como lo dijo Carlos, con el profesor Luis Alarcón y van a ver su clase de dirección de fotografía, bueno, que les ayudará a tener insumos básicos necesarios en la materia para poder contar sus historias que van a participar en el festival. Hoy, al igual que ayer, vamos a hacer uso del Watch Together. Yo les voy a pasar el link por acá por el chat y pues el profesor Luis estará avisando cuándo van a la pantalla del Watch Together y para reproducir los videos. Saludos a todos y que disfruten el contenido. Gracias, profesora Pérez. Gracias, Carlos. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Luis Alarcón. Y en este módulo de estos microtalleres yo me voy a encargar de, no se me escucha, porque sí me escucha, creo que sí. Voy a encargar de darle los rudimentos básicos de fotografía o cinematografía. Bien, y para eso voy a usar algunas cosas, unas presentaciones que van a estar ahí, alguna información que voy a tener. Sin embargo, quiero empezar, antes de cualquier cosa, viendo un video. El video está en la lista de Watch Together, es el video. Básicamente es un tráiler promocional de un documental que hizo la BBC hace algunos años. Se llama Tierra. Es un clip, pero que en sí, per se, contiene toda una historia estructurada, toda una historia organizada ya, que nos habla de cómo organizar una historia a partir de imágenes. Mi recomendación es que lo vean imágenes que nos están diciendo y ver si logramos descifrar cuál es la historia. La profesora Pérez. ¿Cuál es el nombre, Luis? Disculpe. Iguana versus Snakes. Iguana versus Snakes. Voy. Muchachos, vayan al link de Watch Together que les acabo de mandar por el chat para que puedan ver la reproducción, por favor. No estoy viendo ese en la lista, Luis. Tengo Memory, Sin, Tear, For Milo, Lockdown, Addiction, Perfection e Insight. Justamente esa no la tengo acá. No, esa no la tengo. Luis, si quieres la busco y lo vemos en un ratico. Sí, tienes ese link para yo añadirlo. Déjame buscarlo por aquí entonces. Eso, por favor. Te lo mando, ¿sí? Okay, vale. Ya se lo mando. Bueno, muchachos, mientras tanto, vamos a. Espero que me estén escuchando, me estén viendo. Sí, estamos escuchando perfecto. Ok, perfecto. Vamos a ver aquí. Vamos a empezar con una serie de definiciones que vamos a estar de las cuales vamos a estar hablando y que nos van a servir, porque vamos a hablar un poquito de la historia y de por qué ya ustedes saben, o todos nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando vemos una película. Lo único que nos faltan son los nombres que lo definen. ¿Ok? Un momento. Bien.
Okay, veamos esto. Bien. Lo estoy pasando. ¿Vas a compartir pantalla, Luis? No, te voy a pasar el enlace. Del video. Estoy trabajando aquí con un teléfono inteligente. Acabo de enviar el enlace. Ese y este. Después estaré buscando otros enlaces en los que estamos hablando. Mientras tanto, voy a compartir la pantalla, pero para hacer una presentación. No sé si están viendo la pantalla. Todavía no, Luis. Todavía no. Ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver este. Están viendo lo que yo veo. Están viendo la presentación. Sí, Microtaller, Escuela Nacional de Okay. Cine 2020. Okay, perfecto. Bien, este micro taller de la Escuela Nacional de Cine vamos a empezar a hacer unas definiciones, empezando con la palabra cinematografía. La misma palabra cinematografía es una palabra de raíz griega, está compuesta de dos palabras, dicen kinos, que significa movimiento, y grafos, escritura. Para decir que la cinematografía es básicamente escribir el movimiento. Registrar sería una palabra más adecuada en ese sentido. Básicamente lo que estamos registrando, registrando el movimiento, y aunque en realidad no estamos registrando el movimiento, la cinematografía tiene su antecedente más inmediato en la fotografía y de la cual se alimenta. La cinematografía como aparato, o el cinematógrafo como aparato, tiene más de 130 años. Y era una idea que estaba dando vueltas ya por ahí, ya por la misma existencia de la cámara fotográfica. Ya habían personas, ya la cámara fotográfica estaba realizando un trabajo que era el registro de un instante de la realidad. Así que no es de extrañar que mucha gente se pusiera a pensar, ok, pero aparte de del registro de un instante de la realidad, ¿cómo podemos hacer para hacer un registro de un continuo, de la realidad como un continuo, es decir, como una sucesión de imágenes, como lo más aproximado a como nosotros lo vemos con nuestros ojos? Bien, entonces se dieron en distintas partes del mundo, donde existía la fotografía fija como una técnica ya conocida, personas que se aventuraron a establecer distintas maneras de registrar. En Estados Unidos, uno de los más conocidos, el más famoso fue Thomas Alva Edison,
Y en Europa fueron los más famosos, los conocidos, que dicen que fueron los que iniciaron, fueron los hermanos Lumière, que eran unos científicos y que presentaron este cinematógrafo como una especie de invento. En realidad no hubieron mayor utilidad para contar historias. Es más, para ellos era una técnica, un aparato para el registro de la realidad. Ellos no se sentaron a pensar en contar historias ni nada por el estilo. Se va desarrollando la técnica cinematográfica y con el desarrollo también de la técnica, al principio era, o sea, simplemente una atracción de feria, no existía todo ese protocolo que tenemos ahorita a la hora de ver una película, ya sea a través de un dispositivo, o con un televisor, o una pantalla de cine, o una sala de cine. Existe todo un protocolo al respecto, el de guardar silencio, el de la pantalla, concentrarnos en la historia. Básicamente, al principio no era así, al principio básicamente era una atracción de feria más, donde la gente podía entrar y como no tenía sonido, pues podían hablar y todo, y opinar al respecto mientras se estaba dando. Ah, espera un momento. Solo te la dejo. Ah, gracias. Okay. Gracias, Patricia. Sí. Bueno, disculpe la interrupción. Entonces, resulta ser que uno de los primeros registros ya del uso del cinematógrafo como un aparato para narrar historias, lo tenemos habían varias personas ya que lo estaban haciendo, pero es Georges Méliès el primero que lo hace de una manera exitosa para empezar a narrar historias. Georges Méliès era un mago, un prestidigitador y alguien que vio la potencialidad del cinematógrafo como herramienta para crear ilusiones, para contar historias, y son famosísimas, pues. Sobresalió, de hecho, en ese sentido. Pueden ver, el primero agarra de la literatura cuentos como novelas como El viaje a la luna de Julio Verne y hace la primera adaptación de cinematográfica de una pieza literaria. Los invito a que vayan a ver en cualquier momento, eso es libre por YouTube, su versión del viaje a la luna. Hay versiones que están colorizadas y otras que están en blanco y negro, y se van a dar cuenta que lo que a nosotros parece ser de una manera de representar muy inocente para la época, Georges Méliès era algo así como el Michael Bay de la época, es decir, y sus películas eran como lo que nosotros podemos decir ahorita que es Transformers, ¿no? Películas de espectáculo, cosas muy novedosas, con efectos especiales que nadie había pensado antes, o que se explotaron muy bien, que eran un gran espectáculo, algo que resultó muy llamativo, muy atractivo. Para ponerlo en este señor que es Michael Bay, este tipo de películas, bueno, básicamente, si quieren ver una imagen del señor, aquí tenemos a Georges Méliès. Este es el cinematógrafo, también es el nombre que se le da en Europa a la persona encargada de cargar la cámara e iluminar el espacio donde transcurre la historia. No solamente de cargar la cámara, como pueden ver, también es encargado de establecer el juego de iluminación que va a establecer una atmósfera, que va a establecer un modo, que va a establecer un tono. Es decir, el encargado de la cinematografía como tal, no estamos hablando del director o directora, sino del encargado de la cinematografía, es la persona responsable de establecer un registro, de establecer un registro fidedigno o que se apegue a lo que nos está pidiendo el guión literario. Bien. Primero que todo, la cinematografía son varias cosas. Primero que todo, la cinematografía es una técnica. Una técnica en la que debemos conocer cómo funcionan las herramientas a usar, así como un constructor sabe para qué sirve un trompo o un nivel y un agricultor sabe para qué sirve un tractor, el cinematógrafo. También le dicen director de fotografía o DP o DP, también lo van a escuchar la palabra en inglés, director of photography. Debe conocer sus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de un DP? Las herramientas de un DP son las cámaras, las luces y los conocimientos. La luz es la materia prima que tiene un cinematógrafo, un director de fotografía, un fotógrafo, y debe conocerla lo más posible.
cuando hablamos de manejar la luz, uno maneja la luz hasta donde la luz se deja manejar. Es decir, nosotros no es que somos grandes magos, sino que tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos para establecer unas condiciones adecuadas para el registro de una imagen. ¿Okay? ¿Cuáles son los conocimientos que tenemos que hacer? Memorizar. Memorizar una cierta cantidad de términos, técnicas, números, fórmulas, aprender constantemente. Esto es un trabajo donde se está aprendiendo constantemente y ustedes lo pueden ver si se meten en cualquier página por internet tratando de buscar cámaras digitales 2020 o cámaras digitales 2010-2020 y van a ver la cantidad de innovaciones, cámaras que se han quedado por el camino, técnicas, desarrollos de tecnología y constantemente se están renovando y cosas que tenemos que ir a aprender y con ello los procesos de registro de la imagen. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es practicar ese conocimiento, practicar eso que memorizamos, eso que aprendemos, lo tenemos que aprender para, y lo tenemos que poner en práctica porque si no es inútil. El conocimiento que no se pone en práctica es inútil. Bien, la pregunta es, ¿qué hay que saber? Primero, lo primero que hay que saber es cómo funciona la cámara y qué puedo hacer con ella, básicamente. A eso lo podemos resumir, ¿bien? Saber dónde se enciende, saber dónde se apaga y saber cuál es el botón de grabar y de detener la grabación. Parece simple y cuando lo vemos así en una lámina en blanco y negro, pues sí, parece muy simple. Tampoco es que les quiero meter miedo diciéndole que es una cosa muy compleja, ¿no? Ustedes tienen una cámara de registro de imagen en sus manos en este momento. Si lo están viendo por un celular o si lo están viendo desde una laptop, ustedes ya saben cómo manipular, por lo menos lo básico, de cómo grabar un video y cómo detener la grabación, ¿ok? Por eso es que les digo que ustedes ya saben lo que tenemos que hacer entonces. Lo que tenemos que preguntarnos, ok, si ya sé cómo funciona una cámara, cómo comenzar una grabación, cómo detener una grabación, lo que tengo que aprender entonces, ¿qué puedo hacer con ella? Lo primero que tenemos, y gracias a la facilidad, a la democratización de la tecnología, en la cual podemos tener acceso a una tecnología impensable hace 15, 20 años para cualquier persona, que es la tecnología de grabación de video en alta definición, en celulares o cámaras relativamente económicas en comparación con otras cámaras de alta gama, podemos moverla, nos hemos dado cuenta de eso, pero de tanto moverla nos hemos olvidado que a veces la cámara con solamente quedarse quieta y dejar que las cosas pasen también puede funcionar. Es una cosa de tener conciencia de cómo vamos a desarrollar esa técnica. También podemos cambiar el color de la imagen. Ahí tiene Instagram con su gran cantidad de filtros. Ahora imagínense aplicar eso a la imagen en movimiento. Podemos cambiar de color la imagen o podemos ponerla en blanco y negro si así queremos. Pero lo más importante que hay que saber son palabras. Al principio, cuando yo les dije que todos nosotros ya sabemos de lo que vamos a hablar en este momento, se los dije porque desde que nacemos, todos nosotros, estamos constantemente bombardeados por imágenes en movimiento, ya sea de la televisión, ya sea del cine, la televisión, por noticieros, telenovelas, series, seriados, informativos, documentales, ficciones, películas, largometrajes, cortometrajes, programas de televisión de todo tipo. Desde que tenemos uso de razón estamos bombardeados por eso, y no solamente el televisor, sino también la computadora, la tablet o el teléfono audiovisual. Nosotros sabemos cuál es el lenguaje a usar. El lenguaje a usar es el lenguaje de las imágenes. Lo que no sabemos son los nombres, muchas veces. Y vamos a establecer entonces unos nombres. A estas alturas ustedes ya habrán tenido una introducción a la cinematografía con el profesor Gabriel Brenner, ya habrán tenido unas clases con el profesor Orangel Lugo también, acerca del guión. Y de repente el profesor Orangel Lugo ya le habrá dicho que la unidad mínima de acción en un guión es la escena, que es un conjunto de acciones en un espacio y tiempo determinado. Bien, y esa es la unidad mínima narrativa. Ahora, la unidad mínima plástica para la cinematografía es el plano. Y para eso tenemos que detengámonos un momento y veamos desde dónde estamos viendo nosotros esta presentación.
Ustedes, algunos las estarán viendo desde un teléfono celular, otros las estarán viendo desde una tablet, otros las estarán viendo desde una computadora, una laptop o una computadora de escritorio, desktop PC, y sin embargo están viendo a través de una pantalla. Esa pantalla tiene unos límites. Los límites de esa pantalla son los límites de la imagen. Lo que importa ahí, y ahí lo que estamos viendo, y no solamente lo que estamos viendo, sino lo que dejamos de ver, también empieza a adquirir significado en la medida que empezamos a relacionarlo con lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vemos y cómo se relaciona con lo que no vemos, que posiblemente esté dentro de la pantalla. La manera en que están organizados los elementos dentro de ese encuadre o al que llamamos plano, ¿bien? También nos están diciendo que hay de una manera de ver, una manera en la que podemos ver la imagen, en la que podemos leerla. Pero resulta ser que esta no es una imagen estática, no es un plano estático, no es un cuadro, no es una fotografía. Aunque la cinematografía se alimenta mucho de la fotografía fija y de la plástica, sobre todo del Renacimiento para acá, a nivel occidental, europeo, porque desarrollaron muy bien reglas de composición y perspectiva que nosotros aún usamos, con la cinematografía estamos hablando de imagen en movimiento, el registro y la composición de la imagen en movimiento. ¿Por qué? En un plano hay algo, hay alguien que hace algo, espera, mira, se mueve, se queda quieta, grita, llora, pelea con otro alguien, se ríe, escapa, ya no lo vemos más. Entra otra persona hasta que se le acabe el tiempo al plano y le da su lugar a otro plano. Aquí ustedes pueden incluir el montón de etcétera que pueden estar pasando en un plano. Es decir, un plano empieza y termina. Un plano tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y está regido por el tiempo y por el espacio, pero sobre todo por el tiempo. ¿Por qué? Porque un plano puede muy bien moverse por una enorme cantidad de espacio, y así vemos esos enormes planos secuencias que pueden ser como, por ejemplo, la película Birdman de hace algunos años, que es un plano secuencia con unos cortes bien disimulados, donde el plano pareciera no tener fin, ¿bien? Pero se mueve por una enorme cantidad de espacios disímiles, ¿bien? Eso es una manera también. Entonces, el plano lo determina el tiempo que va a durar el plano también, ¿ok? Sin embargo, dentro del mismo plano podemos hacer reencuadres. Eso tiene que ver con otra cosa. Entonces, eso tiene que ver con los valores de plano. Los valores de plano o escalas de plano son básicamente parte del abecedario del cine. Si una escena es una frase, los planos son las palabras que conforman esa frase. Y si una película es un discurso, las escenas son las frases que conforman ese discurso y los planos son las palabras con las que se forman, las letras con las que se forman ese discurso. Estos valores de escala de planos tienen un denominador común. Toman como referencia al cuerpo humano, la medida de todas las cosas del mundo, al parecer. Es decir, el mundo entendido como algo que hacemos los seres humanos todo el tiempo. No es casualidad que nosotros agarremos las cosas hechas por humanos y para humanos y nos sintamos a veces muy cómodos con ellas. Las agarramos y decimos, es como si esto hubiera sido hecho para mis manos. Pues sí, ese es el mundo. El mundo es algo que nosotros hacemos constantemente, ¿ok? Y así, cuando empezamos a hablar de la escala de planos y la referencia como del cuerpo humano como medida de todas las cosas, incluyendo las escalas de planos, estamos empezando a encontrar nombres de algunos planos. Tenemos un plano general, donde las personas que vemos dentro de ese plano o encuadre se ven muy pequeñas en relación al espacio donde se encuentran. Vemos algunos ejemplos donde vemos a las personas completamente de pies a cabeza, pero en relación a todo el espacio que los circundan, lo vemos muy pequeños o relativamente pequeños. El espacio, es decir, el espacio es mucho más grande que las personas que estamos viendo dentro del cuadro. ¿Bien? También tenemos los planos enteros, donde vemos dentro de nuestro encuadre a la persona de pies a cabeza, abarcando todo el espacio vertical u horizontal, si es que está acostada, de la imagen. Ojo, cuando estamos hablando de un plano entero, no estamos hablando solamente de una persona de pies a cabeza que esté de pie. También puede ser una persona de pies a cabeza que esté sentada o una persona de pies a cabeza que esté acostada. ¿Okay? Unos ejemplos de esto, podemos ver cómo hay personas que están sentadas y las retratamos de pies a cabeza,
otras personas que están paradas y también las vemos de pies a cabeza, y personas que están acostadas que las vemos de pies a cabeza. Esto es un plano entero. ¿Por qué? Porque registra entero el cuerpo humano. ¿Bien? Tenemos un plano medio, donde vemos a la persona de la cintura hasta la cabeza ocupando el espacio de la imagen. Ok, aquí entramos ya en el lenguaje propio del cine. Podemos decir que desde el plano general hasta el plano entero podemos hablar de algo que estamos heredando, tanto de la plástica, pero sobre todo del teatro, porque estamos hablando de una manera de representar la imagen en movimiento. De hecho, las primeras representaciones, como pueden ver en la película del mismo Georges Méliès, su representación de estas historias básicamente es como un plano general constante en el cual la cámara no se mueve y en donde estamos viendo todo el tiempo. El cine narrativo se alimenta de su referente más inmediato, que obviamente es el teatro. Entonces, al principio podemos hablar del cine como una especie de teatro filmado, donde las acciones ocurren y nosotros somos los que tenemos que escoger a dónde ver. O el director, dependiendo de su habilidad, puede llamar la atención mediante los movimientos exagerados o no de uno de los personajes, o mediante puntos de iluminación que pone en algunas partes de ese plano que no se mueve, que sigue siendo entero. Es decir, esa era la manera heredada del teatro en que el director o el que presentaba, el que hacía la puesta en escena en este cine, en este primer cine, llamaba la atención. Por supuesto, el cine no viene de la nada, el cine hereda un montón de cosas y empieza a desarrollarse así, como una copia de otras artes. Sin embargo, el cine empieza a hacer cine o a tener su propio lenguaje cuando se dan cuenta que la cámara se puede mover, puede acercarse y podemos ver la mano o el ojo o un objeto que está escondiendo en una gaveta dentro del plano. Al entender eso, el cine empieza a fabricar, a elaborar su propio lenguaje. Es decir, la cámara empieza a moverse y las escalas de planos empiezan a cambiar. Entonces, antes lo que teníamos con un plano general o un plano entero, ya lo podemos ver con un plano medio, donde vemos a la persona de la cintura hasta la cabeza ocupando el espacio de la imagen. Ejemplos como este. Podemos ver de películas famosas y no tan famosas. Por lo menos tenemos ahí la de esta muchacha, ¿cómo se llama? Hace algunos años, Sin Sajo, creo que se llama, Los Juegos del Hambre. Así como algunas entrevistas documentales y algunos planos medios de algunas películas como The Shining. Un plano medio no necesariamente tiene que ser completo del rostro, el cuerpo completo, quizás hasta la cintura de aquí. Sin embargo, aquí ya empezamos a meternos con otra cosa. Ya la cámara se mueve. ¿Pero por qué se mueve? Porque también es una manera de acercar, de magnificar la emoción. Porque cuando estamos hablando de cine narrativo, estamos hablando más que todo de emociones. Todo este asunto de aprender la técnica, de aprender cómo se llaman los encuadres, cómo se llaman los movimientos de cámara, cómo se llaman los ángulos, las angulaciones, cómo utilizar la luz. Todos son elementos muy técnicos, pero que están en una función, tienen una simple y única función: ayudar a echar un cuento. Y para ayudar a echar un cuento, tenemos que generar emociones. Resulta ser que al acercarnos más a los personajes, podemos ver mucho más claramente qué es lo que están haciendo con las manos, cómo se están moviendo su cuerpo, a quién se están enfrentando, con quién están hablando, hacia dónde se dirigen y sobre todo en su rostro. ¿Qué es lo que están sintiendo? Recuerden eso, es sentir. Y la cabeza abarcando el espacio de la imagen. Cuando estamos a nivel occidental, del primer plano es la retratística romana a partir de los bustos. ¿Qué quiere decir eso? En el antiguo Imperio Romano existía la tradición de estatuaria muy realista. ¿Qué quiere decir eso? Las grandes personalidades, grandes personajes se hacían estatuas de pies a cabeza, senadores, emperadores y cosas así, donde se resaltaba sobre todo el realismo de la escena. O sea, los romanos no se querían ver idealizados, sobre todo en la época republicana, antes de la etapa imperial. Ellos querían verse retratados tal como eran, porque ellos sentían
muy acertadamente que cada uno de ellos era único, entonces quería ver esa unicidad, es decir, las verrugas, las cicatrices, si estaba tuerto o no, si tenía barba o no, eso querían verlo retratado. Resulta ser que no todo el mundo podía darse el lujo de hacerse una estatua de pies a cabeza. Sin embargo, era una época muy violenta donde la gente solía hacer viajes muy largos, o ya sea para comerciar o ya sea para hacer la guerra, y entonces tenían que dejar un recordatorio de cómo eran ellos y se mandaban a hacer pequeños retratos en piedra, en mármol, como bustos, que abarcaban desde la parte superior del hombro hasta toda la cabeza. Desde ahí viene el antecedente más antiguo de lo que nosotros llamamos un primer plano. ¿Bien? Como podemos verlos aquí. Y sobre todo los primeros planos, que son esta donde abarca desde la parte baja de la barbilla hasta la parte alta de la frente, que los cuales podemos llamar primerísimos primeros planos. Pero básicamente esto, planos generales, planos enteros, planos medios y primeros planos. Entre ellos también una enorme cantidad de denominaciones, de nomenclaturas. Ahora que ustedes están viendo estas imágenes, te dicen, ok, esto yo lo sé. Y muchas veces, de repente, ustedes ya sabían la nomenclatura, de repente hay personas que no sabían la nomenclatura, pero ahora al entender esto, ya estamos empezando a tener herramientas con las cuales construir una narración visualmente. ¿Bien? Plano detalle. El plano detalle, se puede considerar que el plano detalle es el que abre el cine como tal, como lenguaje propio, el nacimiento de una nación. De D.W. Griffith, un norteamericano que trata de hacer un registro histórico ficcionado de los eventos principales de la historia del mundo, por supuesto, hasta llegar a la historia de los Estados Unidos, porque él es estadounidense, bien. Y entre ellos, uno de los grandes sucesos principales para él es el asesinato del presidente Abraham Lincoln. ¿Qué pasa? Hasta ese momento, todos los planos eran generales, más que todo una cosa, como decimos, una representación muy primitiva o teatral, teatro filmado. En la escena donde el asesino John Wilker Booth va a matar al presidente Lincoln, que está en un teatro, en el balcón de un teatro, para acceder a ese balcón había que entrar en una puerta. John Wilker Booth se acerca a la puerta, es un plano entero, un plano general, y cuando pone la mano en la manilla, en la perilla de la puerta para abrirlo, la cámara corta a un primerísimo primer plano o un plano detalle de la mano de John Wilker Booth abriendo o girando la perilla. Ahí, en ese momento, es cuando entendemos que la cámara no tiene por qué quedarse estática, la cámara se puede mover para cualquier lado. Y ahí es donde empieza el cine, a hacer su propio lenguaje, como podemos ver aquí en estos ejemplos. No solamente le doy una mano a una perilla, podemos hacer un plano detalle de los ojos de una persona, un plano detalle de los labios de una mujer, un plano detalle de una boca gritando o de una mano agarrando algo, un plano detalle de un ojo viendo a través de un hueco. Esos son planos detalles. También podemos tener planos detalles de objetos inanimados per se, ¿ok? Y de animales también. Bien. Estos nombres que acabamos de leer son apenas el principio, sin embargo, son útiles, pues ya les estamos dando nombres a las imágenes y acciones que tenemos en nuestra cabeza y sobre todo en el guión. Déjenme adelantarles ya que yo voy a hacer mucho énfasis en el guión, porque de una narración a partir de imagen tiene que tener una base sólida, y esa base sólida está en un guión bien escrito, un guión redondo, un guión que pueda darnos la posibilidad de nosotros aventurar cómo vamos a representar esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, vamos a recordar, sirve si nos ayuda a contar historias, ¿ok? De nada vale decir que sabemos usar la cámara al derecho y al revés y somos unos grandes técnicos si no tenemos la capacidad de usar nuestros recursos técnicos para contar una historia de la mejor manera que necesite ser contada esa historia. ¿Pero cuáles historias? Nuestras historias. Las historias que están en nuestras cabezas, tal como las imaginamos y como queremos plasmarlas en nuestros guiones. Porque sentarla como queremos, que transmita lo que queremos, eso ya es otro cuento. ¿Y qué es lo que queremos transmitir? Otra vez, repito, lo que queremos transmitir son emociones.
emociones que produzcan sentimientos e ideas, pero sobre todo emociones. Porque uno ve una película queriendo emocionarse, ya sea miedo, alegría, tristeza, rabia, y eso lo conseguimos usando la cámara para crear imágenes que nos emocionen, que cuenten una historia que nos emocione. Debemos saber qué emoción provocar también, o sea, qué es lo que queremos provocar en el espectador durante toda la historia o durante una escena dentro de la historia. Que el espectador se enternezca ante lo que está pasando, que el espectador se asuste ante lo que está pasando, que el espectador se enamore como se están enamorando los personajes, o que huya de mí, o que quiera correr con el mismo miedo que tienen los personajes que están viendo. Entonces nosotros tenemos que saber transmitir eso con la técnica cinematográfica. Es decir, ¿qué clase de encuadre uso? Si voy a mover la cámara, ¿cómo la muevo? ¿Desde dónde y hacia dónde? ¿Dónde empiezo y dónde termina ese movimiento? ¿Desde dónde estoy viendo esos personajes? Entonces, ahí es donde viene una... Todo eso se puede resumir a cómo hago que una persona o un personaje se vea como yo quiero. Primero tengo que saber cómo quiero que esa persona se vea. Todas las personas... Cuando la vemos en la calle, completamente normal, pero de repente, a veces tenemos una sensación, sensaciones que nos dan unas personas, y ¿cómo lo traducimos eso a una imagen? ¿Cómo podemos usar un determinado encuadre para hacer una persona que se vea más tonta, más bonita, fea, peligrosa, inteligente, grandiosa o disminuida? Como querramos que se vea, no importa cómo es esa persona. Nosotros utilizando la cámara y la iluminación lo podemos lograr. No sé si ustedes han visto La Guerra de las Galaxias, la vieja, las películas viejas, donde vemos, la primera vez que vemos a Darth Vader, ¿cómo sabemos que el hombre es el malo de la película? Aparte que está vestido de negro y tiene una máscara y una respiración, todo ese rollo. Porque lo estamos viendo desde un determinado ángulo, es decir, la cámara lo está viendo desde abajo hacia arriba. Entonces hay como una especie de sensación de grandiosidad al mismo tiempo de peligro. Y una vez que él entra, nosotros sabemos, ok, este es el malo de la película, no hay dudas. Por supuesto, están otras cosas que están usando también. El contraste de colores. Él entra en una habitación, un pasillo que es completamente blanco y él está completamente negro. No tiene un rostro humano del cual podemos traducir sus emociones o no. Por eso los osos son los animales más peligrosos con los que uno se puede encontrar. ¿Por qué? Porque uno no sabe si el oso, como no tiene esa capacidad de mostrar o tiene un rango de expresividad en su rostro muy corto, nosotros no sabemos si el oso está triste o contento o está rabioso o nos va a atacar o sencillamente se va a sentar a nuestro lado a tratar de hablar con nosotros. Y entonces esa falta de expresividad en el rostro también es una manera de relatar ciertas cosas acerca de los personajes, pero me estoy adelantando, ¿ok? La pregunta, ¿cómo hago que una persona se vea como yo quiero? Tiene una respuesta, y la respuesta está hecha de distintos elementos. Eso se hace con una buena historia. Un personaje se ve, una persona se ve como yo quiero que se vea, si hago una buena caracterización, me busco un buen actor, con el vestuario, con el sonido, etc. Hay distintos elementos, pero lo que atañe a nosotros es la imagen. Para nosotros, como cinematógrafos, la pregunta la respondemos sabiendo dónde colocar la cámara para obtener lo que queremos. Así también podemos usar la materia prima de nuestro trabajo, que no es otra cosa que la luz. Los naturales del sol, los artificiales de lámparas, reflectores, incluso velas y fogatas. Esas son luces artificiales porque son luces creadas por el hombre. ¿Okay? La pregunta es, ¿cómo puedo usar mi cámara y la luz que tengo en los espacios de mi historia para echar el cuento como yo quiero, buscando emocionar a quien la vea? Esa es la pregunta fundamental alrededor de la cual ustedes tienen que trabajar y construir todas estas imágenes que les van a ayudar a contar la historia. Primero, ustedes tienen que saber qué historia van a contar, y segundo, cómo quieren contarla, es decir, qué es lo que quieren transmitirle a los personajes, al público. ¿Qué es lo que quieren transmitir en esta historia? ¿La historia es una comedia? ¿La historia es una tragedia? ¿La historia es una ficción o un documental? Un documental también tiene ciertas maneras, tiene ciertas... En el sentido que porque cuenta una historia. Un documental y una ficción tienen en común que ambos cuentan la historia de algo o de alguien. Bien, ya sea una persona, un personaje, un grupo social determinado, un momento en la vida de alguien está contando una historia, por eso es narrativo.
¿Ok? La diferencia es el material con el que trabaja. Mientras en una narración de ficción todos los elementos están bajo nuestra absoluta y completa responsabilidad, al momento de registrar el material para un documental podemos encontrarnos con cosas disímiles que de repente no la teníamos planeada, pero nosotros buscamos la manera de incluirla o excluirla en el montaje o en la narración final. Pero tenemos que estar preparados para registrar. ¿Bien? Entonces, esta es la pregunta fundamental. ¿Cómo puedo usar mi cámara y la luz que tengo en los espacios de mi historia para echar el cuento como yo quiero, buscando emocionar a quien la vea? Primero tiene que saber también cuál es la emoción que quiere provocar. Ahora bien, ¿por qué insisto tanto en la emoción? La respuesta es simple. Emocionar al público es la mejor manera de que nuestra historia sea recordada. ¿Ok? Ustedes pueden recordar ahora, en este mismo momento, grandes historias que vieron en películas que los emocionaron profundamente, ya sea que lo hicieron llorar mucho, ya sea que lo hicieron reír hasta que les dolió la barriga, ya sea que los emocionaron y los hicieron sentirse héroes o bravíos, o los deprimieron o los volvieron cobarde por un momento. Es una historia que crea una impresión, y esa impresión es a partir de las emociones. ¿Sí? Y ahí viene otro asunto. Al manejar la cámara de una determinada manera, nosotros también estamos contando la historia de una determinada manera, y esa determinada manera es un punto de vista. Por eso insistimos tanto en tener guión también. Por la manera en que está escrito el guión, per se, ya nos está diciendo que la historia la estamos viendo desde un punto de vista, sea del personaje principal, que solo se entera de lo que ve, sea el de un narrador omnisciente que ve, lo ve todo, ve cosas que no ve el personaje principal, sea desde el punto de vista de una mosca, de un niño, de un perro, de un carro incluso. El punto de vista es fundamental, y en el guión ya nos está dando una aproximación de cuál es el punto de vista que tenemos que hacer. Si vamos a contar la historia desde el punto de vista del protagonista, ¿qué clase de historia es? ¿Historia de un escape? ¿Es una historia de una búsqueda de un tesoro? Y si lo estamos haciendo desde el punto de vista del protagonista, hay cosas que el protagonista no ve. Y poner el punto de vista también nos dice de qué manera vamos a echar el cuento. Este punto de vista nos indica cómo debemos usar la cámara, si se mueve o se queda quieta, a qué altura está puesta y cómo va a ver al espacio y a los personajes que se mueven en ese espacio. El punto de vista también nos indica, primero, los valores de plano. Es decir, una vez que esté mirando, leo en el chat que se escucha mal. Por favor, confirme si se escucha mal. Sí, Luis, yo creía que era mi conexión. ¿Se escucha mal? Para ver si repetimos. A ver, Luis, ¿me oyes? Sí, te escucho. Luis, ok, la verdad es que se escucha, se entiende bastante lo que estás diciendo, pero por momentos sí te oyes como muy robótico, pero como por fragmenticos, ¿no? Que bueno, al final uno logra hilar igual lo que estás diciendo, pero bueno, chévere que estés consciente. Pensaba que era mi conexión, pero ya veo que no. Okay. No sé si puedes de pronto, o la verdad no sé el espacio donde estés, pero de pronto moverte o algo. Vamos a hacer una cosa. Ajá. Ah, me iba a decir, profesora, cuéntame. No, eso, bueno, era para ver si podía, sí, que desconozco el espacio donde estás, pero de repente te puedes mover o algo así. Vamos a hacer una cosa. Profesora, si es usted tan amable, acabo de, mientras yo resuelvo un pequeño asunto técnico aquí, okay. si usted es tan amable, de colocar el enlace que yo le di. Ya yo lo monté en la lista de ese y hay otro. Ok, entonces déjenme buscar otros enlaces antes de cortar la llamada aquí y volverme a integrar otros enlaces que le quiero enviar para que los pongan con los compañeros. Ok, yo los pongo. ¿Sí? Les voy poniendo entonces el primero mientras me lleguen el resto, ¿ok? Sí, ya les pongo el resto. Ok, perfecto. Gracias. Sí, Gabriela, ya te paso el link otra vez. Ok, muchachos, vamos a ir entonces al Watch Together. Ya les paso el link otra vez. Un momentito, por favor.
Ahí lo tienen. Ok, vamos un momentito al Watch Together, muchachos, para ver el video que vamos a reproducir. Ya va, espérense que por algún motivo vamos a cambiar de... Ya va, un momentito. Ese es, muchachos. Profesor Cris, no sé si me escucha. Okay, vamos a hacerlo aquí.
Okay, todos lo pudieron ver, lo vimos. Okay, voy con otro que el profesor acaba de mandar. Bueno, ya el profe va a hacer sus comentarios. Ya vamos de nuevo acá a la sala. Ok, todos en la sala otra vez. Vamos a ver otro video.
¿Todos vieron también ese sin problema? A ver. Ok. Perfecto, Astrid. Buenísimo. El profesor todavía, me imagino que sigue resolviendo, entonces voy a ponerles otro video que está pendiente, muchachos. Ya el profe les va a hacer los comentarios sobre cada uno de los cortos que estamos poniendo. Voy con el otro.
Ok, aló, supongo que también lo vieron. Aló. Ajá, Luis, te escuchamos. Profesora Astrid. ¿Me escuchas? Claro, sí, ¿puedo escuchar? Te escucho, Luis, ¿tú me escuchas? Luis, ¿me estás escuchando? Aló, ¿me escuchan ahora? Yo te escucho perfecto, Luis. ¿Ustedes me escuchan a mí, muchachos, o es solo Luis quien no me escucha? Te escucha, Astrid. Sí te escucho. Y se escucha fuerte. No estoy escuchando a la profesora Astrid. Pero si me están escuchando, ok, perfecto. Díganme, ¿qué vieron? Aparte del primero. Escucha lejos. Déjenme ver qué, cómo podemos arreglar eso. Ahora sí no te escuchamos. Te vemos hablar, bueno, yo al menos te veo modular, pero no te oigo nada. ¿Alguien escucha? Ahora me escuchan. Yo escucho. Ahora sí, ¿tú me escuchas a mí? Ok, ¿me escuchan bien? ¿Tú me escuchas, Luis? No los escucho, pero si ustedes me escuchan, perfecto, vamos a continuar. Vieron, se escucha con interrupción. Ah, caramba. Espérense un momento, déjenme ver, ¿qué puedo hacer? Aló, ¿me escuchan? Mejor. Ok, perfecto. Bien. Seguimos. Vieron The Other Pair, vieron The Fish and I, vieron el de la iguanita y el de la culebra, las culebras, ¿no? El primero que vieron fue el de un trailer de un... Básicamente agarraron una escena de un documental mucho más largo, que creo que hizo la BBC o no sé si fue Disney, que se llamaba Earth, Tierra, Planeta Tierra. Miren, bueno, aquí Gabriela García dice que angustia la de la iguana. Exactamente, exactamente. Si la vieron sin sonido, mucho mejor. Pero básicamente el sonido también ayuda a acentuar eso. Para ahí las imágenes, la consecución de imágenes, es decir, la consecutividad de la imagen, de las imágenes, la manera en que la colocaron, creó esa sensación. Pero vean cómo van haciendo énfasis a través de la escala de plano en cada uno de los personajes. Y cuando, una vez que se establecen los personajes, más bien se da énfasis en toda la acción y para eso cambia la escala de plano. Cambia la escala de plano y los movimientos de cámara son en función de la acción que se está desarrollando para mostrarla de una manera específica. Hay una cosa que se llama la estructura dramática, es decir, una cosa que desarrollaron, lo primero que desarrolló fue Aristóteles, un griego hace como 2.300 años, más o menos, que decía que toda historia tiene un principio, un desarrollo y un fin, y yo, ¡ay, qué gran invento!, ¿no? Sin embargo, hay ciertos elementos dentro de ese principio, desarrollo y fin que se tienen que cumplir, según Aristóteles, para la consecución de distintas cosas, entre ellas la catarsis o el desahogo o el impactar al espectador de la obra teatral, por supuesto. Ese fue nosotros adaptamos eso también a la construcción del cine narrativo, de historias dentro del cine. Llamamos la estructura clásica aristotélica, que las puede... Básicamente ese fue el primer manual de guión que existió, por lo menos en Occidente, pues, porque otras culturas, otras civilizaciones tienen sus propios tratados al respecto. Bien, entonces básicamente
a partir, se dice que toda historia tiene que tener la presentación de unos determinados personajes, unas determinadas acciones, un desarrollo de las mismas y un final. Y lo fueron desarrollando de distintas maneras y fueron denominando, actualmente conocemos eso como presentación, puntos de giro, desarrollo, segundo punto de giro, clímax y conclusión. Bien, este tráiler, esta escena, con ser un tráiler, en sí cuenta una historia completa, una historia de principio a fin, donde sabemos quién es el protagonista, sabemos quiénes son los antagonistas, sabemos dónde están y cuál es el problema en que está metido. Resulta ser que, palabras más, palabras menos, esta iguanita, desde que nace, tiene que salir corriendo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Está en una isla que está llena de culebras. ¿Y qué pasa? Las culebras son ciegas, es decir, no las pueden ver, pero tienen una enorme facilidad de percibir movimiento. Entonces, la primera defensa de la iguana es quedarse quieta para que no la perciban las serpientes y no la vayan tras ella. Cosa que hace al principio, pero ahí es donde viene el primer punto de giro, donde la historia cambia, que es que una de las serpientes, siendo ciega, pasa al lado de la iguana y no la percibe, pero cuando vuelve a pasar, la siente. Y ahí es donde la iguana se da cuenta que quedarse quieta ya no es una opción, la historia cambia. Y empieza la iguana a correr de la serpiente. Cree uno que es de la serpiente, cuando en realidad abrimos el plano, un plano más abierto, un plano general, nos damos cuenta que no es una sola culebra. La isla es la isla de las culebras, al parecer. Ahí es donde todas las culebras nacen y se reparten, emigran alrededor del mundo, ¿sí? Porque la cosa está muy fea en esa isla y se van a enfocar por todos lados del mundo, emigren, entonces van con sus gorras tricolores y todo el asunto. Y estamos viendo que eso es la iguana, tiene que salir corriendo y decir, no, yo no me puedo quedar así. Y la manera épica, podemos decir de un plano casi que épico, eso no es un término técnico, es más bien una especie de juicio que hacemos sobre el plano, donde vemos a la culebra corriendo y todas estas serpientes en fila corriendo detrás de la culebra, y cuando estamos, ahí es donde entramos al segundo punto de giro de esta estructura, donde está casi el punto más álgido, donde vemos que la culebra cayó, y cuando le cae cuando la iguana cayó, y no es que le cae una culebra, le caen como 20 culebras, y ahí es cuando uno dice, ah, bueno, hasta aquí llegó la iguanita, pues. Porque de ese enmuñamiento de culebras encima de la iguana no se salva nadie, y eso es lo que uno piensa, y la emoción está con uno así que, resignándose, tanto que lo hacen querer a uno la iguanita para después venir a matarla. Pues resulta ser que el segundo punto de giro, la iguana que parecía condenada, se salva, pero tiene que seguir corriendo, se escapa y tiene que seguir corriendo, y las culebras detrás de ella, tanto así que llega un momento en que casi la muerden. Eso sí, los camarógrafos que estaban ahí, yo no sé cuánto tiempo estuvieron para hacer eso, y no sé, yo le daría cualquier cantidad de premios solamente por esa escena, por esa historia, porque tener la paciencia de buscar el momento indicado para desarrollar eso es brutal. Y al final llega donde la iguana se salva, y llega donde la otra iguana, que lo primero que hace es preguntarle, mira, ¿trajiste pan o no trajiste pan? ¿Qué pasó? Y entonces la iguana dice, pero bueno, vale, estoy escapando de culebra y tú me vienes con estas cosas. Ok. Exacto, refuerza el pensamiento de resignación al hacer una toma de una iguana que no se salva. Por supuesto, el montaje es fundamental. O sea, la fotografía per se no es una cosa, no es la que te va a contar la historia, te va a ayudar a contar la historia, lo principal de la historia, porque la cinematografía o fotografía es el registro de la imagen y de las acciones, pero eso tiene que tener un orden. O sea, nosotros estamos jugando con un montón de otra gente, con otros grupos, otras especialidades que nos ayudan a hacer a cada una de estas cosas, ¿ok? Bien, entonces, ¿transmite muchas emociones? Sí, transmite muchas emociones. Y eso es un documental, no es una ficción. Como se pueden dar cuenta, es la narración de una historia también, pero de carácter documental. Y dentro del documental hay distintas maneras de abordar la historia, porque esta es básicamente como el Mad Max de los documentales, esta escena para mí. Esto es arma mortal de los documentales. Una cosa así que es pura emoción, uno está al borde del asiento y es ta, 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 ta. Y eso lo logra. Pero hay otros tipos de documentales que sencillamente tienen otra manera de narrar las historias. Hay muchos. Si les siguen gustando los documentales sobre bichitos que no parezcan Discovery Channel, hay una película que se llama Microcosmos. Es un largometraje documental que se encuentra en YouTube completo y dura como hora y media, dos horas, y es la historia, la premisa que parece la premisa más aburrida del mundo, que es
un día de 24 horas en el jardín de la parte de atrás de tu casa. Véanlo y después comenten entre ustedes después qué tal les pareció. Ahí lo tienen por si necesitan ver otro tipo. Es otro ritmo, es otra manera de contar la historia, pero también es atrapante porque podemos identificar cosas en los bichitos que vamos a ver ahí que identificamos en nosotros mismos. Bien, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado en la presentación? A ver. Después vimos el otro par, ¿verdad? Vimos el otro par. Luis, creo que te quedaste en valores planos. Te quedaste en un punto, uno que decía valores de plano, primer plano o detalle. Dos, movimientos de cámara, tres, ángulos. Esa parte. Luis, perdón si me preguntaste algo, pero justamente se me cayó la conexión. Hace okay, ahora sí los estoy escuchando, cuéntenme. Aló. Luis, te quedaste en la presentación en una parte que decía uno, valores de plano, primer plano o detalle. Ya lo estoy buscando. En esa parte. Okay. Ok, ya. Ya lo tengo aquí. Déjame ver. Ya, ok, ya lo tengo aquí. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, eres coanfitrión. Ok, perfecto. Vamos a ver aquí. ¿Puedo compartir la pantalla? Voy a compartir la pantalla aquí. Ok. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver aquí? Bueno, venimos con el punto de vista. Estamos hablando del punto de vista y después pasamos a... Este punto de vista nos indica cómo debemos usar la cámara, si se mueve o se queda quieta, a qué altura está puesta y cómo ver al espacio de los personajes que se mueven en este espacio. También nos indica, primero, los valores de plano. Primer plano, que por lo general los valores de planos los usamos las iniciales de cada valor de plano para resumirlo, ya que después ese guión literario vamos a tener que traducirlo en el guión técnico, pero vamos por partes, ¿ok? Tenemos valores de planos, primer plano, plano detalle, plano general. Segundo, también nos puede indicar este guión literario los movimientos de cámara, si son horizontales, verticales, diagonales y mixtos. No es que necesariamente esté en el guión literario, no. Es saber interpretar lo que nos está diciendo el guión literario, porque un buen guión literario no se va con ese tipo de acotaciones de carácter técnico. Un buen guión literario está escrito de manera tal que lo que estemos leyendo lo estemos viendo ante nuestros ojos y nos lo estemos imaginando con las escalas de plano específicas, ¿bien? Sobre todo cuando estamos empezando, cuando leemos un guión y no tenemos la experiencia, todo lo vamos a ver en plano general. Pero tenemos que sentarnos un momento y después que leemos el guión literario, ¿qué es lo que sentí? ¿Y qué es lo que sentí en cada momento? Y nosotros, si vamos a ser directores de fotografía de nuestros propios cortos, y directores y directoras de nuestros propios cortos, y vamos a hacer la fotografía también, antes de ponernos a hacer cualquier cosa de carácter técnico, tenemos que sentarnos a pensar qué fue lo que me produjo este guión o qué es lo que quiero transmitir con este guión literario, y a partir de ahí empezamos a agarrar y a rayar ese guión literario, y después lo vamos a pasar en limpio como una especie de guión técnico, donde vamos a ver, José se acerca a la puerta y agarra la manilla, la abre, ve que se acerca un hombre con un bate, el hombre con el bate se detiene y se lo regala. Ok, ¿cómo hacemos esa escena, el guión literario? Entonces José se acerca a la puerta. Hay distintas maneras de hacer ese José se acerca a la puerta. Lo vamos a hacer con un plano general,
lo vamos a hacer como un plano medio, lo vamos a hacer desde atrás de José, lo vamos a hacer desde el punto de vista de la puerta, o vamos a hacer un plano detalle de una mano abriendo, abriendo la manilla. Después, cuando abrimos la puerta, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos la cara de José de sorpresa o vemos desde de atrás de José un tipo con un bate que se acerca a José y de repente se lo entrega? ¿Qué es lo importante aquí? ¿De mostrar la emoción de José o mostrar las acciones del bate? ¿O ambos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Qué clase de plano vamos a utilizar con eso? Como les dije, es una cosa que ustedes y que todos nosotros ya sabemos. Lo que necesitamos es saber la nomenclatura de carácter técnico que nos ayude a trasladar a unos valores específicos y determinados de plano que nos ayuden a contar la historia. Ok, tenemos valores de plano, también tenemos los movimientos de cámara. El mismo guión literario nos va a decir qué clase de movimientos de cámara. No es que va a poner específicamente paneo a la izquierda, paneo a la derecha, tilt up, tilt down. No. Sencillamente nos va a decir, con lo que mira el personaje, hacia dónde se mueve, de dónde va y a dónde termina yendo, ya nos está diciendo si podemos utilizar un determinado movimiento de cámara o no. Los ángulos de la cámara, picado, la cámara mira desde abajo, contrapicado, mira desde arriba, normal, mira a la altura de los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no va a estar tampoco en un guión literario específicamente, eso lo tenemos que traducir. Pero si de repente vemos de repente José cae al piso muerto. José cae al piso muerto de miedo. El hombre con el bate se le queda mirando. José mira al hombre desde abajo y ve que el hombre levanta el bate. ¿Qué nos está diciendo eso? Que tenemos varias opciones. Tenemos la opción de ver a José desde la altura del hombre en un plano picado. Tenemos la otra opción de ver al hombre con el bate desde José, desde abajo del piso, en un contrapicado, por decir algo. Es saber leer, es saber entender lo que nos están diciendo el guión literario en ese sentido. ¿Bien? Y entonces, estas tres cosas básicas, hay otras cosas más, pero estas tres cosas, en los valores de plano, en los movimientos de cámara y los ángulos de cámara, van a interactuar entre ellas y van a cambiar. Es decir, no, porque hagamos un determinado plano no significa que no vamos a poder hacer un movimiento de cámara o no vamos a hacer un determinado ángulo. Y asimismo con las otras dos cosas. Estas cosas interactúan entre sí y pueden cambiar. Recuerden que estamos hablando de imagen en movimiento. ¿Ok? Y si se da que la cámara no se mueva, lo que está dentro de la imagen puede que sí se mueva. ¿Ok? Entonces, muchas veces la cámara no se va a mover, pero lo que está dentro sí se va a mover. Y entonces ahí es donde podemos utilizar esa cosa de reencuadre dentro del plano. ¿Qué quiere decir eso? Que es decir, cuando la cámara está fija, ¿qué es lo que pasa? Si la cámara está fija, vamos a hacer que los personajes sean o los que se acerquen o se alejen de la cámara. Y eso depende, sobre todo en la ficción, eso depende de nosotros cuando hacemos la puesta en escena. ¿Qué decidimos? Si vamos a dejar la cámara fija, ¿cómo se va a desarrollar la acción? La acción se va a desarrollar de manera diagonal, acercándose a la cámara o alejándose a la cámara, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. ¿Cómo vamos a hacerlo? Recuerden, imagen y movimiento, acciones sobre todo. Acciones. Entonces, que la cámara esté quieta no significa que lo que esté dentro del encuadre en ese momento deba estar quieto. Ojo, tampoco significa que tiene que estar moviéndose todo el tiempo a juro si la cámara está quieta. Es una cosa más dinámica, es una cosa más de sentir qué es lo que necesita en ese momento el plano, qué es lo que necesita en ese momento la escena. Y por favor, anótenlo. Anoten todo eso. Porque en su cerebro, por mucha buena memoria que tengamos, no sirve si no está escrito, porque eso puede cambiar en nuestra mente de un instante a otro. Y lo que nos pareció una buena idea en un momento, de repente, si no lo recordamos bien, exactamente igual, cambia otra cosa. Entonces, siempre anoten todo eso, ¿ok? Siempre tengan papel y lápiz a la mano o un documento Word o cualquier cosa que puede, a la que puedan acudir en cualquier momento, ¿ok? Ustedes contando esta historia deciden qué y cuándo se mueven las cosas dentro de la imagen y el movimiento mismo de la cámara, ¿ok? Descripciones. Las descripciones en el guión son de los espacios donde pasan las cosas. Nos dicen qué es lo que hay en el espacio y si es de día o es de noche. Esas descripciones también nos van a decir qué es lo que está viendo la cámara en determinado momento. De repente estamos viendo a José en su casa tomándose un café y estamos viendo que el espacio está desordenado. Hay pantalones en el piso, hay vasos, platos y vasos amontonados en un mueble. Hay polvo en el ambiente y esas cosas las podemos ver en un plano general o en planos detalles o en recorridos, en paneos, en tilt-ups, en tilt-downs también. Eso lo inferimos nosotros en las descripciones también. Si los personajes entran,
o salen, qué es lo que hacen, se quedan de pie, se sientan, hablan, se callan, agarran las cosas, las sueltan, qué es lo que pasa. Eso está en las descripciones también. Y eso también nos da indicios para la creación de nuestro guión técnico. Y si aprendemos a leer las descripciones, estas nos sugieren también hacia dónde debemos apuntar nuestra cámara y qué plano debemos hacer. Atención a eso. Nos va a decir cómo debemos usar la luz, si es natural o artificial, para generar los ambientes o atmósferas indicados a la escena o a la historia. La luz es la mitad del trabajo en una película. ¿En qué sentido? Por supuesto. No estoy diciendo que los otros departamentos no hacen nada. Por supuesto, el departamento de cinematografía se apoya tremendamente en el departamento de arte, en la producción, el departamento de producción, en la postproducción también, y vamos a ver eso, para realizar su trabajo. Eso es embuste de que haya competencia entre departamentos. No, todos los departamentos quieren lo mismo, hacer el mejor trabajo para contar la historia de la mejor manera posible. Bien, entonces es una cuestión de comunicación constante que debe haber entre los departamentos, pero en este sentido nosotros tenemos que saber cómo utilizar, manejar la luz. Es decir, en las mismas descripciones de nuestro guión, guión literario nos está diciendo qué clase de atmósfera reina. Es una atmósfera más penumbrosa, una atmósfera alegre, y esa atmósfera no tiene que ver solamente con las acciones que están ahí, sino cómo está distribuida la luz, cómo están distribuidos los espacios, cuál es la composición dentro del espacio también nos ayuda a crear esas atmósferas, ¿eh? Ayudar a nuestros actores a que sus personajes cobren vida en un determinado espacio. Eso es lo que hace la luz. Nosotros en cinematografía nosotros no iluminamos a los personajes, nosotros iluminamos el espacio donde van a vivir los personajes de acuerdo a las indicaciones que nos dan dentro del guión y al espíritu de la escena o de la historia en sí, ¿ok? La luz debe ayudar a contar la historia como nosotros queremos. Para eso debemos conocer qué hacer con ella. Y para hacer todo eso debemos hacer algunas cosas. Guión técnico. Ojo, el guión técnico por lo general lo hace un director o directora con su asistente de dirección. No necesariamente lo tiene que hacer el director de fotografía, pero como ustedes van a estar trabajando en sus proyectos, esto es una manera de organizar el discurso de imágenes de una manera más concreta que en el guión literario. El guión técnico se diferencia del guión literario, en que aquí vamos a traducir un lenguaje de planos, encuadres, ángulos y movimientos de cámara cada una de las escenas de nuestra historia. Es como un plan o un mapa para la cámara. Ojo, no confundirlo con el plan de rodaje, que es otra cosa. El plan de rodaje es la organización de los planos o escenas que vamos a grabar en un determinado día. Es decir, el plan de rodaje, vamos a grabar una película de 10 escenas, dependiendo de las locaciones, los requerimientos técnicos, los requerimientos financieros o de otro tipo que existan, vamos a organizar un plan de rodaje donde decimos, una historia de 10 escenas, vamos a grabar las primeras dos escenas el primer día, o vamos a grabar la escena 5 y 6 el primer día, y el segundo día vamos a grabar la escena 7, 8, 9 y 10, y el tercer día, dependiendo de cuántos días de rodaje. Un plan de rodaje es distinto a un guión técnico, ¿ok? Sin embargo, con el guión técnico ya podemos empezar a establecer de una manera mucho más concreta un plan de rodaje. Ojo, son tres etapas las que tiene una producción, pero ya vamos para allá, ¿ok? Ok. El guión técnico se diferencia del guión literario en que aquí vamos a traducir un lenguaje de planos, encuadres, ángulos y movimientos de cámara cada una de las escenas de nuestra historia. Es como un plan o un mapa para la cámara. Ustedes pueden conseguir muy buenos ejemplos de guiones técnicos para cine o para televisión. Les recomiendo que busquen los de cine en internet. Si quieren, anoten la palabra clave guiones técnicos y van a conseguir todo lo que tienen que poner en un guión técnico. Lo que puede ser poesía en el guión literario se tiene que traducir a algo concreto en el guión técnico. Por lo tanto, escribir un guión literario también tiene su técnica, también tiene su manera de ser. Es un lenguaje diferente al de la narrativa de ficción, al ensayo, a las novelas, a la poesía, al cuento corto. Es distinto. ¿Por qué? Porque mientras en el cuento corto o en el teatro, que se basa más que todo en la palabra hablada, aunque también hay acciones, y en la literatura que explora la interioridad del personaje a partir y la enuncia a partir de conceptos abstractos, en el guión nosotros nos
nosotros nos sencillamente vamos a grabar lo que vemos y escuchamos que nos permite ver el guión. Es decir, cuando leemos en un guión, muy bien podemos leer la angustia existencial de un personaje en una obra literaria, una novela, pues. La angustia existencial ante el vacío, ante el sinsentido de la vida que tiene el personaje. Ajá, ¿y eso cómo lo traducimos en un guión? ¿Y eso con qué plano se hace? No, nosotros tenemos que hacer otra cosa. Nosotros tenemos que utilizar acciones a partir de adjetivos que podamos ver y escuchar para convertir eso en planos específicos, en movimientos de cámara específicos que se traduzca en eso que quiere transmitir el guión literario. Pero nosotros en el guión técnico vamos a hacer una especie de gandoleros maracuchos, pues. ¿Cómo agarramos toda esta poesía? Porque el guión literario también puede tener su carga poética y la traducimos en cosas concretas que ayuden a transmitir esa poesía. ¿Bien? Tenemos que conocer los espacios que vamos a trabajar, así sabremos de antemano dónde poner la cámara y cómo usar la luz, ya sea natural y o artificial, que hay en los mismos. La luz la podemos usar controlándola, si es natural, permitiendo que pase más o menos luz por una ventana. Si es artificial, prendiéndola o apagándola según sea más conveniente. Cambiándola. No solamente controlándola, sino también cambiándola. Ya sea cambiando una luz dura que produce sombras muy marcadas por una luz suave de sombras difusas. En ese sentido, les pueden decir que hay muchos materiales especializados para hacer eso. Yo les digo que desde una sábana blanca, cortinas de baño, papel cebolla, cosas que ustedes pueden encontrar en su casa, pueden hacer cambiar la naturaleza de la luz, en ese sentido. Cambiar de ser una luz suave, cambiar de ser una luz dura a una luz mucho más suave o luz difusa. ¿Bien? Lo importante es que ese material con el que vamos a cambiar la luz permita el paso de la luz, porque si no la estamos obstruyendo, que es otra manera de manipular la luz. También podemos cambiar el color de la luz, cambiando los bombillos blancos por bombillos amarillos y viceversa, utilizando papel celofán de colores en bombillos o ventanas. Podemos incluso usar la luz que entra en la noche por nuestras ventanas o la luz que produce un televisor. Eso también podemos utilizarlo como una herramienta lumínica. ¿Ok? Cualquier cosa, no nos vamos a poner eso. ¿Ok? Aquí hay un ejercicio, pero vamos a usar otra presentación que tengo aquí antes de llegar a este ejercicio. Bien. Vamos a ver otra presentación que tenemos aquí. Este es. Ok, vamos a ver aquí. ¿Están viendo esta imagen? Bien, les estuve hablando de una producción, ¿verdad? Y desde la cinematografía vamos a abordar la producción de una película de una determinada manera. Sea esto un comercial, sea esto un cortometraje, un largometraje, sea documental o sea de ficción. Todos tienen tres instancias dentro de una producción. Una producción tiene tres instancias. Esas instancias son preproducción, producción y postproducción. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas y saber a qué se refieren, ¿ok? Para hacer una película se necesita el concurso de gente, gente que sepa hacer cosas delante y detrás de cámara, ya sea actuar o iluminar o vestuario o maquillaje o manejar la cámara o cambiar de lentes o dirigir a las personas, ¿bien? O dirigir a los que actúan. Gente que sepa seguir un plan, que sepa dar y recibir órdenes. También gente que sepa improvisar cuando así lo requiere la situación. Ojo. En la medida de lo posible, en el cine tratamos de no improvisar. Improvisamos cuando no queda más remedio, cuando tenemos que solucionar un imprevisto, pero incluso hasta los imprevistos, los problemas que se pueden presentar en la producción, nosotros preveemos soluciones de antemano para saber a qué nos vamos a tener. ¿Por qué? Porque no importa si es una producción de muy, muy bajo presupuesto o es una superproducción de Hollywood, lo único que nunca tenemos a nuestro favor en una producción audiovisual es tiempo. No importa cuánto, si tienes mucho dinero o poco dinero. Tiempo es lo que nunca nos va a sobrar, ¿ok? Entonces tenemos que planificar con antelación todo, ¿ok? Bien. Saber improvisar cuando así lo requiera la situación. Resolver problemas y mantener la calma y cordura durante todo lo que dure hacer la misma producción. Hacer una película no es solo grabar. También es prepararse para grabar y por eso las instancias de una película son tres, a saber,
preproducción. Aquí en la preproducción se decide todo. ¿Qué cámara se va a usar? Dependiendo del presupuesto, si podemos escoger una cámara o dependiendo del presupuesto, si es que, ok, tenemos apenas el celular. No importa. Aquí en cinematografía hay un dicho que dice, no es la flecha, es el indio. Es decir, ustedes pueden tener la super camarota, pero si no saben cómo usarla, va a ser más pedorro que cualquier cosa que pueda hacer una persona que sepa usar el lenguaje, que sepa usar cualquier cámara más hunche que se le ponga por enfrente. ¿Okay? ¿Qué cámara se usa? ¿Qué luces? ¿Qué equipos adicionales? ¿Cuánta gente es necesaria para todo el trabajo? Se visitan las locaciones y los sets. Se diseñan las plantas de iluminación. A partir de ahí se prevén problemas de iluminación y se solucionan antes que se presenten los mismos. Los detalles técnicos de la imagen, el procesamiento y almacenamiento. ¿Van a grabar en película o van a grabar en video digital? Ese video digital lo van a cambiar de color. Entonces, si lo van a cambiar de color, ¿cómo lo cambian de color? ¿Antes de grabar o después de grabar en la etapa de postproducción? Ahí es donde tienen que empezar a pensar también cómo van a manipular ese material que están grabando. Pero eso no lo van a hacer mientras estén grabando. Eso tienen que hacerlo antes, aquí en la preproducción. ¿Bien? Se diseña qué es lo que hay que hacer en postproducción con la imagen para que se parezca a lo planificado. Es decir, en la preproducción planificamos todo, desde dónde y cómo vamos a grabar hasta qué es lo que vamos a hacer con esa información para que quede el producto final. ¿Cómo queremos que quede el producto final y qué es lo que hay que hacer en la postproducción para que eso quede así? ¿Ok? Nosotros no es que terminamos de grabar y vamos, ¿y ahora qué hacemos con el material? No. Una vez que terminemos de grabar, nosotros tenemos que tener un plan ya establecido de qué es lo que vamos a hacer con ese material. ¿Ok? Mientras más pre se haga, mayor conocimiento e información para resolver imprevistos en el rodaje. Pidan todo el tiempo que quieran de preproducción y lo tienen, porque en la producción tiempo es lo que va a faltar, no importa si es Hollywood o Film Minuto. Eso es una ley de vida. ¿Ok? Muchas veces nos van a dar muy poco tiempo de preproducción y entonces nosotros también tenemos que saber aprovechar ese tiempo de poco tiempo de preproducción sabiendo qué es lo que vamos a hacer, ¿ok? Cada una de las instancias que tenemos que hacer. Al mismo tiempo que estamos haciendo un guión técnico, hay otra gente que está buscando los actores o está ya ensayando con los actores y hay otra gente que está buscando la locación o acomodando la locación con la gente de arte. Hay otra gente que está buscando el sonido, o ustedes tienen que estar trabajando simultáneamente en cómo van a hacer eso y al mismo tiempo planificando cómo van a postproducir, si van a utilizar efectos especiales, tienen que pensarlo desde ya en la preproducción para ver cómo se graba eso de una manera correcta que podamos hacer el trabajo de efectos especiales en la postproducción, efectos especiales digitales, por decir algo. ¿Okay? La segunda instancia de una producción es la producción en sí, o lo que llamamos grabar o filmar. Bien, aquí en esta instancia se viene a hacer el trabajo, es decir, el registro de la imagen. Ya se tiene un plan de rodaje, ya se tiene una planimetría, ya se sabe, cada quien sabe lo que va a hacer, ya se ha ensayado todo, ya se ha planificado y aquí se viene a hacer el trabajo ya planificado y a resolver imprevistos. Aquí no hay tiempo para discusiones teórico-filosóficas respecto a la imagen, de que si no, esta imagen es más poderosa, entonces no perdamos tiempo en eso. Eso lo podemos hacer en la preproducción y en la postproducción. En la producción nunca. Recuerden, nunca hay tiempo. Y la comunicación es clave. La comunicación es fundamental para que los procesos, para que el flujo de trabajo de toda la producción llegue a buen término. Ojo, si hicieron la pre bien, pueden que les dé chance de inventarse uno que otro plano que les guste. Es decir, si ustedes hicieron bien la preproducción, puede que les sobre tiempo para hacer ese plano que de repente se les ocurrió como una inspiración divina en medio de la grabación, pero que no tienen chance de hacer porque ya tienen un plan de rodaje impuesto. ¿Okay? Hay un cuento que aquí dice el cuento de montar un tigre. Básicamente lo que dice, cuando estamos en la producción de una película, es decir, cuando ya estamos grabando una película, eso es como montar un tigre. ¿Qué quiere decir eso? Montar un tigre puede ser lo más fácil del mundo, es decir, lo sorprendemos y nos montamos encima del tigre, y nos amarramos y estamos ahí y no nos bajamos. El asunto es que una vez que te montas en el tigre, no puedes bajarte hasta que no mates el tigre. Si te vas antes de matar el tigre te come. ¿Ok? Entiendan ustedes lo que quieran entender con eso. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Tienen que llegar hasta el final.
y el cuento del robot. Una vez, cuando yo estaba empezando, no sé si este cuento ya lo han escuchado anteriormente, un director me dijo que uno va a una producción a resolver imprevistos, porque si él pudiera mandar un robot a hacer su trabajo en la filmación, él lo mandaría, pero se necesita un humano, la subjetividad, el criterio de una persona para resolver problemas cuando estos se presenten dentro de la producción. Ojo, aquí no se corre si se sabe lo que hay que hacer, es decir, si ya se tiene todo planificado, se pueden resolver los imprevistos, pero no hay por qué desesperarse, ¿ok? Tercera instancia de una producción, la postproducción. Aquí nosotros, como encargados del registro de la imagen, nos encargamos de entregar el material bien grabado y con la mayor información disponible para que la gente de postproducción pueda hacer su trabajo. Anotamos las excepciones y las correcciones en los que esperemos así sean muy pocos planos que difieren del resto del material, porque hay un concepto que se llama continuidad plástica fotográfica que recae directamente con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la historia tiene que verse como un todo homogéneo, es decir, no importa si se graba de día o de noche, se sienta como la misma película grabada por la misma gente. ¿Okay? Si podemos, como fotógrafos, estamos presentes en el proceso de corrección de color, aunque sea al principio, para comunicar correctamente las decisiones que se tomaron en preproducción respecto a cómo se va a manipular ese material. Continuidad plástico-fotográfica. Básicamente, eso significa que su película parezca que la grabó la misma gente con la misma cámara de principio a fin en todas las escenas. Aunque no sea así, debe parecerlo. Ese es el trabajo como cinematógrafo que tenemos que hacer. Y que si eso cambia de un plano a otro, es decir, la textura de la imagen cambia de un plano a otro o de una escena a otra, en la versión final sea porque así se decidió en pre, es porque tiene una función narrativa ese cambio, no porque no se pudo hacer o no se supo hacer el trabajo. ¿Ok? El flujo de trabajo o imagen es una palabra que ustedes van a empezar a escuchar bastante. Flujo de trabajo se puede reducir en dos grandes grupos. Básicamente el flujo de trabajo es el proceso mediante el cual se realiza una actividad. ¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar una actividad correctamente? Ya sea grabar una imagen, ya sea postproducir una imagen, ya sea preproducir un determinado producto. Workflow no solamente lo van a escuchar en cine o en postproducción. También existe el workflow de la cámara, por decir. Es decir, ¿cuál es el flujo de trabajo de la cámara? ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona la cámara? ¿Cómo registra la imagen? ¿Cómo la almacena? Bien, entonces, básicamente en cine o en cinematografía hay dos flujos de trabajo básicos, que son dos grandes flujos de trabajo, que es el de la película, básicamente es el químico con el que se estuvo trabajando por más de 100 años, que es un proceso único con variaciones bien conocidas. Estamos hablando que se graba en blanco y negro o se graba a color, y dentro del color se graba a dos distintas temperaturas, 3200 o 5600, y en el proceso de revelado se pueden hacer varios pasos, saltar varios pasos para producir una determinada imagen. Eso es un proceso ya conocido, más de 100 años de experiencia en eso. Le dan a la cinematografía la experiencia suficiente para saber cómo va a quedar el resultado final de una película, de la película. Es un proceso químico. Y el digital es una cosa que viene dándose hace como 40 años, pero que de los últimos 15 años para acá ya viene compitiendo, y de hecho no solamente compitiendo, sino dejando de lado a la película. El cine digital aquí es diferente. Cada modelo de cámara tiene su workflow, es decir, cada modelo de cámara tiene... Las cámaras digitales en cine tienen el mismo proceso de registro de la imagen. La manera de almacenarlo puede ser distinta, dependiendo de un códec, dependiendo de un algoritmo o un logaritmo específico que tiene cada una de las cámaras o cada uno de los modelos. Incluso hay cámaras que tienen distintos workflow para escoger. Workflow entendido en la parte de almacenamiento, procesamiento de la data. Aquí unas palabras clave si quieren ir buscando: film, log de logarítmico y raw de crudo. Los dos últimos se refieren sobre todo al cine digital. Ok. A tomar en cuenta, las secuencias son coreografías. Una persecución no se improvisa. Las peleas de cualquier tipo se ensayan, no se improvisan, porque ustedes tienen que ver cómo va a funcionar con los actores,
dónde va a estar la cámara en determinado momento, cómo empieza y cómo termina la pelea y qué es lo que ustedes van a registrar. Las persecuciones de cualquier tipo se ensayan también. Los efectos especiales prácticos, es decir, disparos que estén ahí, que se vayan a hacer con pólvora, algún tipo de explosión o mini explosión que vayan a usar, eso tiene que ser un especialista que pueda hacer ese tipo de explosiones controladas, o si son de efectos digitales, se diseñan con antelación, es decir, que cómo tenemos que poner la cámara para que cuando vayamos a postproducción podamos digitalmente añadir un balazo, una explosión o una flor, no sé. Y se prueban, es decir, se hacen pruebas primero. Ese tipo de cosas no se improvisan. Se los repito y hago énfasis. Este tipo de cosas no se improvisan. ¿Okay? Planifiquen bien o sepan administrar su tiempo. Sobre todo, una de las últimas cosas, el costo humano está por encima del material. Por lo tanto, la seguridad ante todo. No es solamente una cuestión ética de decir, ay, qué buenos somos. No, también es una consideración de tipo legal. Hay consecuencias si no se siguen unos parámetros mínimos de seguridad. ¿Ok? Por favor, sigan los parámetros de seguridad, por mucho que ustedes quieran hacer cine, quieran hacer una toma aérea y no tienen presupuesto y se van a montar en la mata y mango, sigan los protocolos de seguridad por lo que más quieran. No se confíen nunca en ese sentido. Ok, hay otra cosa que se llama el formato. Ustedes, los que estén viendo esto desde sus celulares, tienen un celular inteligente, un smartphone, tienen un formato ya establecido. Si lo ponen horizontal, este formato es el 16:9. Si lo ponen vertical, es un formato 9:16. El formato 16:9 es un formato que se estableció en 1980, cuando los científicos que desarrollan las tecnologías o las futuras tecnologías ya estaban pensando en empezar a aplicarlo a finales de la década del 90 del siglo pasado, empezar a estandarizar todos los formatos, es decir, la manera en que vemos el encuadre. Entonces, ustedes pueden ver que desde las laptops hasta los celulares, hasta las cámaras y los sensores de las cámaras de video, de las cámaras de películas, tienen un formato estándar que es el de 16:9. Antes de eso, existía una variedad de formatos en el cine que se siguen usando. El primer formato fue el de 4:3, que es básicamente, no sé si se recuerdan los televisores viejos, los televisores culones, esos viejos, que son más cuadrados que rectangulares. Bueno, ese es el formato 4:3. Después está el formato de cine, ese fue el primer formato de cine. Después, en los años 50, eso cambió a otro tipo de formato, un formato que hubo una guerra de formatos, distintos aspectos en lo que querían, ya que el televisor se estaba metiendo en las casas, la gente estaba abandonando las salas de cine, y entonces las empresas de cine dijeron, bueno, tenemos que hacer este espectáculo más espectacular. ¿Y qué le podemos ofrecer a esta gente que no tenga en la casa? Unas pantallas más grandes y más alargadas. Empiezan la guerra de los formatos, el cual el más estandarizado fue el 2.35.1 o 2.39.1 o 2.40.1. Es quiere decir que más alargado a lo ancho que a lo alto. Y esos dos formatos fueron los que se establecieron o se quedaron estándar, uno para televisión y otro para cine. Sin embargo, podemos ver en películas como El Artista, que son películas en blanco y negro y que quieren emular una época o representar una época como la del cine insonoro o cine donde se usaba el formato clásico, que era de 4:3, se sigue usando también. O películas como una de las últimas de Tarantino, The Hateful Eight, que se usaron un formato panorámico de 2.39.1, mucho más alargado, por supuesto, utilizaron otro tipo de lentes, otro tipo de cámaras, porque hay ciertos requerimientos técnicos que eso también lo querían hacer. Pero eso ustedes también pueden decidirlo cuando ustedes estén grabando, porque el formato ya pasó a ser más que una consideración técnica, una consideración estética, porque cada formato o relación de aspecto, como podemos llamarlo de una manera más técnica, nos remite a un determinado tipo de historias que ya hemos visto. Entonces, escoger el formato también, o la relación de aspecto de la historia, también nos le va a dar una, va a ayudar a crear una determinada atmósfera en la historia que están contando. ¿Ok? ¿Qué relación de aspecto tiene su historia? También ayuda a contar eso. ¿Bien? Recuerden, sepan defender su punto de vista y su trabajo, pero recuerden que la única manera de llevar a buen puerto una embarcación es que todos remen en la misma dirección.
La dirección de foto, qué chiste tan malo. La dirección de fotografía, no, no. La dirección es la historia, no es la fotografía. El peor insulto que le pueden decir a su película es que tiene una fotografía muy bonita. Cuando usted pregunta, ¿qué tal te pareció la película? La fotografía es bien bonita. ¿Qué quiere decir eso? No te quieren decir que la historia es una mierda. Así de simple. Me disculpan lo procaz que puede llegar a ser, pero básicamente es eso. Entonces, no importa que la fotografía sea bonita si no ayuda a contar la historia. Ojo, siempre está, nunca está de más buscar la manera apropiada de usar la fotografía. La historia es lo principal. La historia es lo que importa. La fotografía debe ir en función de la historia. Bien, con eso terminamos aquí una parte. Voy a dejar de compartir y le voy a pedir a la profesora alguna pregunta. Tenemos una pregunta en el chat, profe. Ok, ¿cuáles son? A ver. Tenemos aquí Luis Gómez. En un plano de secuencia puede realizar diferentes tamaños de plano. Claro que sí, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Tenemos un ejemplo a propósito para eso, Luis Gómez. Profesor, no sé si tiene a punto el último enlace que le envié, que es el de armonías de Vermeister. No sé si lo tiene por ahí, cuando le diga, si lo puede poner cuando le avise. Vamos a seguir con las preguntas de aquí. En el plano de secuencia debemos cuidar también el plano y vamos variando según la acción, según la historia que queremos contar, ¿ok? Profesora, gracias profesora. Tengo una duda con respecto a las ópticas anamórficas. ¿Estas solo funcionan bien para grabar en qué formato exactamente? Las ópticas anamórficas básicamente se trabajan en un formato de 240:1, 235, 239, 240:1. Básicamente es una manera analógica de comprimir la imagen. ¿Qué hace eso? Una lente, las primeras lentes anamórficas básicamente agarraban una lente normal. Las lentes normales de cine, 35 milímetros, 50 milímetros, 80 milímetros, y lo que hacían era colocarle una lente diseñada de tal manera que lo que hacía era comprimir a lo largo la imagen, dando la posibilidad de que abarcáramos más horizontalmente. Obvio, cuando se registra, ¿para qué? Para que no tener que cambiar el tamaño de la película o del fotograma, que es de 35 milímetros. Sin embargo, hay sensores de 65 milímetros o 70 milímetros y está el IMAX también. Sin embargo, ellos también usan la lente anamórfica. ¿Bien? ¿Qué pasa? Antes del digital, cuando se iba a proyectar esa imagen capturada por esta lente anamórfica, el proyector también tenía que tener una lente anamórfica que hiciera el trabajo de descompresión, entre comillas, uso esa palabra con cuidado, un trabajo de descompresión de esa imagen para que no se viera la imagen alargada, sino para que se viera de una manera normal, pero magnificada, un tamaño más grande. ¿Bien? No sé si eso responde la pregunta de Gabriela Belisario. ¿Qué otra cosa? Ya aquí. Podemos ir al Watch Together, ya está el video allí para reproducirse. Ok, sí, ya le digo por un momento. Ok. Sin embargo, es una cuestión de explorar también. Sobre todo, los anamórficos vinieron con el cambio de formato de 4.3 a la guerra de formatos en los años 50. Si quieres, busca en internet o en Wikipedia o en YouTube, guerra de formatos años 50, Hollywood. Vas a encontrar bastante información al respecto y la aparición de los anamórficos. Las lentillas anamórficas ya a partir de los años 20 ya existían de manera técnica. Y de hecho, la anamórfosis es una técnica que viene desde la pintura. Si quieren buscar algo, busquen una pintura que se llama Los Embajadores, que muestran a dos tipos barbudos con mallas como de ballet. Estamos hablando de esa era la moda del Renacimiento, en una especie de biblioteca, y hay como una especie de mancha diagonal blanca en el piso de la pintura que nosotros no podemos ver bien desde un punto de vista, pero cuando cambiamos la perspectiva, lo vimos desde cierto ángulo, lo que vemos es una calavera, eso es básicamente un memento mori, es decir, es una cosa que usaban mucho los pintores como una especie de simbología, haciéndole entender que esto también va a pasar, todo es fugaz, todo es momentáneo, nada es eterno, eso es lo que significa un momento mori, memento mori, por eso colocaron la calavera, y es básicamente la anamórfosis, ¿ok? Este...
¿Qué formato recomienda para que un video se vea lo más cinematográfico posible sin que la imagen se distorsione, como un teléfono, por ejemplo? Ahí no tiene que ver tanto con el formato, sino con las ópticas, José Miguel. Las ópticas tienen su propia lógica, su propio entendimiento de ver la imagen. Cada una tiene sus pros y sus contras, o cada una, no, para no hablar de pros y contras, cada una tiene sus propias características que nos plantean que dibujar la imagen de determinada manera. De repente hay distintas pruebas donde podemos ver pruebas de distintas lentes con un mismo valor de plano. Es decir, usan lentes que tienen distintas distancias focales y hacen el mismo valor de plano. Es decir, vamos a hacer un primer plano con un 14 milímetros, con un 24 milímetros, con un 35 milímetros, con un 50 milímetros, con un 85 milímetros. Vean eso y se van a dar cuenta cómo cambia el rostro, y no solamente el rostro, sino lo que ve alrededor del rostro en esa escala de plano. Ahí se van a dar cuenta que no es una cuestión tanto del formato, sino de la elección de las ópticas. De la elección de las ópticas que tiene. ¿Cuál sería el formato o la forma más adecuada de grabar desde el teléfono? La que más le convenga a la historia. Valentina Núñez hace la pregunta, ¿cuál sería el formato o la forma más adecuada de grabar desde el teléfono? La que más le convenga a la historia. Y la que ustedes tengan a disposición. Si pueden ponerle un adaptador, una lentilla adaptadora al celular, hagan eso. Si no la tienen, vean qué tipo de lentes tiene. Si, por lo general, las lentes de los celulares tienden más a ser angulares, es decir, a obtener un grado de visión en ángulo mucho más abierto, pero al mismo tiempo, así como pueden abarcar más, tienden a deformar, sobre todo cuando estamos haciendo primeros planos o planos detalles, tienden a deformar la imagen. En los planos generales no se siente tanto esa deformación de la imagen, cuando acercamos es que se siente. Entonces ustedes tienen que decidir qué es lo que más les conviene en la historia, porque la elección de los lentes también va a ayudar a crear una determinada atmósfera. Primero definan qué es lo que quieren transmitir con la historia y empiecen a estudiar cuál es la óptica más adecuada o cuál es el tipo de encuadre que más me conviene dependiendo del tipo de óptica que tenga. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Maldición en general o en particular a mis ancestros? No tenemos más nada por aquí, entonces. Creo que podemos ver el video. Gracias, profesora. Sí, vamos a ver un video que es un director húngaro que se llama Béla Tarr, que ha hecho una serie de películas. Esta película, que creo que es de 1998-99, en blanco y negro, el formato creo que es 4:3, es decir, el primer formato de cine, y es una historia que es un plano secuencia donde vamos a dar respuesta a la pregunta de Luis Gómez, que muy bien lo hizo la profesora Astrid Pérez también. Aquí vamos a ver, es un plano de secuencia sin cortes, cómo hay distintos encuadres, distintos valores de plano. Y aquí vamos a ver también cómo la cámara a veces se mueve y a veces la cámara se queda quieta y hace que se acerquen o se alejen los personajes. Cuando quiera, profesora. ¿Aló? No sé. ¿Hay un enlace? ¿Aló? ¿Se me cortó? ¿Tengo internet? Muchachos, acuérdense de apagar sus micrófonos, porfa, para que podamos ver esto de la mejor manera. Vuelvo otra vez a la reproducción. Profe, yo no veo nada. ¿No ves nada, Luis? Es que yo me salí del dispositivo donde estaba y me metí en otro dispositivo. Pero te mando el link de Watch Together. Los demás estaban viendo, muchachos. Sí, ok, ya te lo mando, Luis. Un segundito. Por favor, gracias. Ya voy. Ya va. Un momento, que no tengo aquí. Thank you.
Allá está, Luis. Gracias, profe. Voy a reproducir entonces de nuevo.
Ok, profe, vamos a dejarlo usted aquí. Gracias, profesora. Vamos otra vez a la reunión. Ok, profesora Esther, gracias. Bien, eso, espero que responda la pregunta que tienen ustedes. Al momento de usar una, al momento de plantear una historia, vemos aquí cómo empezamos con un plano detalle de esta, una de estas estufas y con un movimiento lateral de cámara pasamos de una estufa en primer término a un plano general de una manera muy orgánica, muy natural. Vemos cómo la cámara va describiendo la acción, involucrándonos con lo que está pasando ahí, estableciendo un ritmo. Y ya ahí, a pesar de que no haya cortes, ya hay un montaje en la medida en que, como plano secuencia, está perfectamente coreografiado, no necesariamente con los actores, que los actores de repente, dependiendo de cada uno de los realizadores, se le da una cierta libertad, pero también al mismo tiempo se le ponen unos límites de decir, ok, trata de llegar hasta aquí, trata de llegar hasta aquí, y la cámara, o el camarógrafo, desarrolla su trabajo en función de lo que se quiere en cada momento, dónde se mueve, dónde se queda quieto, qué tipo de plano vamos a tener aquí. Vean cómo se reencuadra dentro de la misma secuencia a distintos valores de plano, dependiendo de lo que necesite o de lo que quiere que nosotros prestemos atención dentro de la historia. Recuerden, cada vez que nos dirigen la atención hacia un punto es porque ese punto quiere o explicar algo o esconder algo dentro de la historia. Tengan eso en mente también. Y comparemos esto con el cortometraje The Fish and I. Ustedes vieron eso, ¿no? Creo que es un cortometraje del 2014, 2016. Este es un cortometraje que... pareciera estar grabado, incluso podría decir casi que con una DSRL, tiene todo el, tiene toda la pinta que lo vi, gracias profesora Astrid, tiene toda la pinta que lo hicieron con una DSRL, es decir, con una Canon T3i o incluso con una de estas cámaras de video viejitas incluso. Sin embargo, el uso acertado y asertivo de los planos y, por supuesto, un montaje inteligente también permitió que la historia se contara sin necesidad de diálogo. Incluso nosotros entendimos perfectamente qué es lo que estaba pasando ahí. Ojo, que no tenga diálogos no significa que no tenga sonido. Eso sí, traten de que sus productos predominen, sean la imagen, y que el sonido sea una ayuda para contar eso. Con eso, con lo que quiero decirles es que no hagan videoclips, no hagan videos musicales de sus historias. Para eso existen los videos musicales. Okay. Ya le dirán las personas encargadas de sonido cómo manejarse mejor con eso. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta ahora, alguna duda que tengan? ¿Algún comentario a la una? ¿Algún comentario a las dos? ¿Algún comentario a las tres? Ok, perfecto. Bien, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? En las dos presentaciones que les voy a dejar con la profesora Astrid, van a ver en la primera, al final de esa presentación, un ejercicio que les planteo. Este ejercicio, muy bien, pueden hacerlo o no. La finalidad del ejercicio no es que quede buenísimo, la finalidad del ejercicio es que pongan en práctica un método de trabajo, una manera de organizar en distintos aspectos los elementos que conforman su historia, desde el guión literario hasta la postproducción y el producto final, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado. Hay dos herramientas, hay tres herramientas de previsualización de su producto final. Cuando digo previsualización, es decir, tres maneras de previsualizar lo que ustedes van a hacer como ustedes quieren que queden sin necesidad de grabarlo. Esos son el guión técnico, que después se puede traducir a un storyboard,
y después a un animatic. ¿Qué me explico? El guión técnico, ustedes pueden encontrar cualquier plantilla en internet donde les van a indicar incluso que si tienen distintos renglones que tienen que llenar, donde pueden incluir los diálogos, sonidos y movimientos de cámara y valores de plano, junto con la acción. ¿Bien? Después de eso van a hacer un storyboard, aquellas personas que sepan dibujar, tomando en cuenta las consideraciones de escalas de plano, y aparte de las escalas de plano que yo les dije, hay muchas más denominaciones, tenganlo presente, pueden buscarlo, van a empezar a hacer sus viñetas, donde van a empezar a hacer estas viñetas, donde van a los momentos culminantes de cada plano dentro de su historia, o dentro del guión que les ofrezco, y básicamente es un guión literario de una escena, en el principio, desarrollo y fin. Van a desarrollar el guión literario. Si no saben dibujar, no se preocupen. Ustedes pueden dibujarlo incluso con palitos, con tal que lo entiendan ustedes. Eso es básicamente una guía de previsualización. Y si no, pueden hacer el guión fotográfico. Es decir, pueden hacer el storyboard fotográfico, un photoshooting. Básicamente agarran su lista de planos, que es el guión técnico, y van tomando las fotos según se los dice el guión técnico. Es una historia de dos personajes. Ustedes son los que deciden cómo van a hacer. Ustedes son los que deciden qué es lo que van a hacer y qué no van a hacer. Básicamente, una vez que hagan ese, después del guión técnico, hacen el storyboard o photoshooting o storyboard fotográfico. Después que hagan eso, tal como lo van haciendo, ahí pueden previsualizar cómo se va a contar la historia. Ponen una imagen una imagen junto a la otra consecutiva de principio a final. Y ahí pueden tener una primera previsualización de cómo se va a ir contando su historia. Y ahí es donde ustedes pueden hacer correcciones, porque estamos en la preproducción, y decir, ok, aquí me falta un plano, aquí me sobra un plano, a lo mejor cambio este plano para este plano, mejor empiezo con esto en vez de con esto, mejor termino con esto en vez de con esto, y es una manera mucho más económica y muy asertiva de hacer las correcciones sin necesidad de llegar a la mesa de postproducción, a la mesa de edición, diciendo... Mira, ¿y tenemos un plano de tal cosa? No lo grabamos. Ay, no se nos ocurrió. Bueno, para eso son estas herramientas de previsualización. El guión técnico y el storyboard. Una vez que hagan el storyboard, si les tienen cuerpo, y si saben, pueden hacer un animatic. Un animatic es una herramienta de previsualización también, donde van a agarrar las viñetas de su storyboard o las fotos de su photoshooting o storyboard fotográfico, y las van a colocar en un timeline o uno de estos software de edición consecutivamente, pero asignándole el tiempo que tienen, que va a tener cada plano, que eso ya está preestablecido en el guión técnico. En el guión técnico también le van a pedir cuánto tiempo va a durar el plano en el que estamos. Entonces lo van a colocar uno detrás de otro, pero en vez de colocarlo uno detrás del otro sin el tiempo, lo van a colocar uno detrás del otro con un determinado tiempo. Cuando se termine el tiempo de ese plano, pasan al siguiente plano y así consecutivamente. Es como si estuvieran viendo la película ya en movimiento, por supuesto, con estos fotogramas, con estas fotos fijas, con estas viñetas fijas. Sin embargo, ahí le van a empezar a añadir de manera muy básica, no nada muy elaborado, sonidos. Si hay diálogos, si no hay diálogos, los sonidos ambientes también. Una cosa muy básica, no se vaya a matar mucho, pero es otra manera, una manera un poco más avanzada de previsualizar el producto. Y ahí también vuelven a hacer correcciones si las creen necesarias. Ah, ok, ahora viéndolo de esta manera más avanzada, estoy viendo que esta escena no funciona por esto, esta escena funciona por esto, entonces voy a cambiar esto, voy a hacer que este plano sea más largo, voy a hacer que este plano sea más corto, o vuelvo a cambiar de esto para acá, para allá, y así, ¿ok? ¿Qué programa podemos usar para armar ese timeline? Pueden utilizar cualquier programa que tengan a disposición, que sepan usar, que les permita hacer un timeline. Y que les permita controlar el tiempo, ¿ok? No sé si pueden trabajar en Adobe, en Premiere, creo que incluso DaVinci Resolve, aunque es una suite de postproducción, de color sobre todo, creo que también pueden hacerlo, no sé si Final Cut, no sé si sigue saliendo un programa viejísimo que se llama Sony Vegas, no sé si eso sigue por ahí, en el cual pueden añadir el sonido. Ahí lo que van a ver es cuando le den play, es una previsualización, pero en un continuo, con la cantidad de tiempo que va a tener cada plano. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta y van a hacer las correcciones necesarias
en el plan de rodaje y en el guión técnico y en el plan de rodaje, para que cuando vayan a grabar ya sepan qué es lo que van a hacer. Bien, ojo, la recomendación es que siempre graben a 5 segundos antes de dar la acción, es que graben, empiecen a rodar la cámara y cuenten 5 segundos antes de empezar la acción, y una vez que sientan que el plan, que tienen el plano, dejen correr por lo menos 5 o 10 segundos más el plano, no vaya a ser que de repente pase otra cosa que les sirva. A veces hay accidentes afortunados que nos ayudan, ¿bien? Eso es lo que se refiere a ese ejercicio. Lo van a llevar a en la preproducción de ese ejercicio. También van a decidir qué, cómo lo van a hacer, cómo van a hacer la postproducción, si lo van a hacer a color. En la preproducción van a decidir cómo van a manipular el color, es decir, yo quiero que sea más sepia, yo quiero que sea todo más verdoso tipo Matrix, yo quiero que se vea más, todo más cálido y así como más rojizo, yo quiero que se vea más amarillento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Desde la preproducción tienen que decidir eso y cómo lo hacen, para que cuando lleguen a la postproducción, eso esté listo, ¿bien? Otra cosa que van a hacer es, antes de empezar todo eso, del guión técnico, ustedes tienen que escribirlo para ustedes. Eso no va a ser para mí, esto es para ustedes. ¿Cómo quiero que se vea esta historia? Todo este ejercicio es básicamente como para que ustedes se preparen para el ejercicio que van a hacer con ustedes. Muy bien lo pueden hacer o no lo pueden. Muy bien lo hacen o no lo hacen, no es obligatorio. Es sencillamente un ejercicio para que ustedes vean hasta dónde pueden alcanzar, y lo primero que van a hacer es esta propuesta fotográfica, que es básicamente decir cómo quiero que se vea. Ahí ustedes pueden usar ejemplos de otras películas, o pueden usar ejemplos del género cinematográfico, o pueden usar, no sé, ejemplos de incluso de cuadros, no sé, cualquier cosa. Que ustedes digan, yo quiero que esto tenga un aire así. Entonces, ahí es donde, una vez con ese concepto ya preestablecido, empiezan a trabajar. Y al final comparan ustedes el producto final ya elaborado después de la postproducción con el concepto y vean a ver si se acerca o no. Y si no se acercan, ustedes dicen, ok, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que sobró dentro de sus posibilidades? ¿Okay? Si no lo quieren hacer, no necesitan hacerlo tampoco. Es sencillamente una prueba para ustedes mismos, una manera de trabajar que les propongo. De repente ustedes van a crear sus propias maneras de trabajar, su propio flujo de trabajo dentro de una producción, lo que más les convenga. Esto no es palabra santa, esto no es palabra sagrada, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Sencillamente les estoy proponiendo una manera de trabajar. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué otra cosa? Ya se me fue la idea. Ah, sí. Si lo hacen, pueden compartirlos entre ustedes después, si lo llegan a hacer, dependiendo de cuándo van a filmar, o si no, sencillamente van anotando todo lo que les estoy diciendo. Y lo aplican a sus trabajos finales, es decir, cuáles son sus guiones, cómo hago con esto un guión técnico, cómo hago una propuesta fotográfica, y después voy haciendo cada uno de estos pasos para llevarlos a un interno, ¿sí? En vez de hacerlo con este ejercicio, lo pueden hacer directamente con sus historias, llevarla en blanco y negro, en papel, y después ir desarrollando un guión técnico, desarrollar un storyboard, desarrollar un animatic, e ir haciendo las correcciones. Ok, entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que quiero que ustedes hagan. Quiero que se concentren en eso, porque es una manera de sistematizar. Y al principio, ojo, no va a ser rápido al principio, sobre todo cuando estamos empezando, pero nosotros nos olvidamos que cuánto nos costó aprender a caminar, cuánto nos costó aprender a escribir, cuánto nos costó aprender a hablar, cuánto nos costó aprender a leer. No fue rápido, se tomó su tiempo, pero una vez que lo aprendimos, lo hacemos casi que sin pensarlo, como si fuera un acto natural. No lo es, eso fue aprendido. Esto también se aprende, ¿ok? Y cada quien tiene su propio ritmo de aprendizaje. Algunos lo harán más rápido, algunos lo harán más lento, algunos serán mejores en un aspecto, otros serán mejores en otro. Sin embargo, no por eso se van a rendir.
Imagínense que eso hubiera pasado cuando hubieran aprendido a caminar. Que se paran la primera vez, en vez, cuando dejan de gatear, y dan unos pasos y se caen y dicen, no, esto no es para mí. Yo mejor me quedo gateando el resto de mi vida. No, ¿verdad? Ok. Pongan a prueba este sistema, vean si les funciona, vean cuáles son los resultados. ¿Ok? O alguna pregunta, alguna duda al respecto de lo que hemos hablado, algo que quieran preguntar, algo que quieran saber. ¿Alguna pregunta, la una? Gabriela García Belisario, ¿cuál es la sugerencia? Sí. Gabriela, cuénteme. ¿Cuál es la sugerencia que usted tiene? Cuéntenos. Buscar el círculo narrativo de Dan Harmon. Lo que a ustedes mejor le parezca. Pueden utilizar el círculo narrativo de Dan Harmon. Pueden utilizar básicamente todos los manuales de guión, todas las propuestas de estructurar una historia. Se pueden reducir a la poética de Aristóteles, básicamente. Y eso lo dicen todos los que hacen manuales para guión, todos los que hacen estrategias para escribir un guión, todos se basan en la poética de Aristóteles, ¿ok? Pero está bien, vean el círculo narrativo de Dan Harmon, vean, no sé, lean el paradigma de Ziegfeld, busquen el paradigma de Ziegfeld, busquen cualquier libro de Robert McKee, busquen, no sé, Joseph Campbell y el héroe de las mil caras, busquen el viaje del escritor de Christopher Fogler. ¿Cuántas escenas recomienda para el corto de un minuto? El corto de un minuto que le estoy dando ahorita es una sola escena. Le hablaríamos de planos más bien, pero eso se los dejo a consideración de ustedes. Aquí es donde ustedes empiezan a tomar decisiones. Aquí, en cierto sentido, es un poco brutal llegar y soltarlos así después de decirle esto, pero es como aprender a volar, ¿bien? La mamá águila no llega y le dice, ay, mijito, dale, dale. No, la mamá águila cuando llega un momento que lo ve más o menos fuertecito, lo agarra por el pico, lo suelta y dice, o vuelas o te mueres, punto. ¿Okay? ¿Qué significa eso? No es que lo estoy soltando, que o vuelan o se mueren, ¿no? El asunto es que sencillamente ustedes empiecen a tomar decisiones, que eso es lo fundamental, tomar decisiones. Es decir, no quedarse en el limbo pensando, tengo muchas opciones, no sé qué hacer. No, no, tome una decisión y llévela a cabo. ¿Cómo voy a contar esta historia? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo termina? ¿Ok? Profe, yo tengo una duda para recapitular. Les está sugiriendo a los muchachos entonces hacer una práctica que funja como ensayo para su corto. Sí, se animan. Si no, tomen lo que les acabo de decir y trasládenlo al proyecto que ya tienen, pues. Ok, y esta práctica que ellos hagan, ¿te la tienen que hacer llegar a ti? No necesariamente. Es una cosa sobre todo para que a partir de la sistematización de este ejercicio, cada uno de ustedes concientice, ok, qué fue lo que faltó, qué fue lo que sobró, cuáles fueron los fallos, una manera de encontrarse, más allá de simplemente agarrar la cámara y decir, ah, yo voy a grabar a este señor, yo voy a grabar, no, es decir, sistematizar eso y de manera consciente elegir, tomar decisiones que me digan, ok, ¿cómo quiero que se vea? Quiero que se vea así. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir que se vea así? Tengo que hacer esto y esto y esto y esto, según mi entender. Entonces, ¿cómo lo hago? De esta manera, lo pongo en práctica, lo monto, termino, veo el producto final y qué fue lo que me planteé al principio y los contrapongo. ¿Alcancé o no alcancé esto? No lo alcancé. ¿Por qué no lo alcancé? ¿Qué fue lo que falló aquí? Yo me dije que iba a hacer algo aquí en esta primera fase y al final me salió esto. ¿En qué fallé? ¿Bien? ¿Me explico? Chévere, profe, quedó claro. Ok. ¿Qué otra duda? ¿Preguntas, sugerencias, maldiciones en general o en particular a mis ancestros o a sus ancestros por haber escogido hacer cine?
Todo claro, ok, perfecto. Vamos a terminar, pero vamos a terminar con una serie de cortos que tenga manera de ejemplos que la profesora Astrid tiene en un listado, por lo menos en el Watch Together. Se me volví a cerrar el enlace de Watch Together. O lo tengo aquí. Hay una serie de cortos. Voy a ver cuáles son, por lo menos creo que son los cuatro primeros. Ahí Aquí está, está. profe, le acabo de mandar el link otra vez. Ok, aquí está. Memory es uno bueno. Sin, no sé si se ve sin, porque eso teníamos problemas. Por ¿Cuál lo menos, coloco? Memory. memory, sí, los primeros cuatro, los primeros cinco, los primeros cinco. Okay, voy a eso. Son cortos de ficción de 1 minuto. O un poquito más o un poquito menos. Realizaron la mayoría de ellos este año o 3 años atrás. Ok, sin y no se ve. Continúa.
¿Sí? Listo. Gracias, profe. Como pueden ver, son distintas maneras de narrar, pero todas tienen en común, sobre todo por el formato en el que están, no digo tanto formato, sino por la duración que tienen, es que todos comienzan con una acción. Todos comienzan en plena acción. Tomen eso en consideración. Profe, y si me permite añadir algo, justamente a propósito de la pregunta de Jason, que decía que cuántas escenas recomendábamos incluir en un minuto. Bueno, ahí vemos Insight, que es de una sola escena, y el otro cuyo nombre no recuerdo, que era el de la lluvia, ¿no? Ajá. En teoría eran escenas muy corticas porque hay ruptura de tiempo y espacio. Claro, pero evidentemente son dos formas, como usted decía, dos formas de narrar completamente distintas. Vemos un ritmo mucho más acelerado en el montaje en esta primera historia, que de alguna manera, pues, evidentemente abrazaba la narrativa, ¿no? Abrazaba la historia, naturalmente. Exactamente, 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 profe, es así. Y muy, muy pertinente y al respecto el comentario de la profesora, porque eso nos indica también hacia dónde, cómo debemos trabajar, por lo menos el buscar el ritmo ya en la postproducción, muy bien puede ser un trabajo de determinado tipo de material, sobre todo el producto documental. Bien, dependiendo del tipo de documental, hay documentales que ya están de principio a fin, sobre todo estos que llamamos no tanto documentales, sino más productos comerciales, como especie de piezas institucionales, cosas así, donde ya está incluso con un guión de a principio a fin, ¿no? Eso es otra cosa. Pero un documental, por lo menos el ritmo, cómo se va a contar, se establece desde la mesa de postproducción. Sin embargo, también hay una planificación para un documental. En la ficción, nosotros ya tenemos que establecer, saber de antemano cómo lo vamos a contar. Son piezas de un minuto, cada una con un ritmo distinto. Me hubiera gustado que vieran la segunda pieza, sin embargo, si tienen oportunidad, búsquenla por YouTube, creo que pueden verla libremente en YouTube, dentro de YouTube. Búsquenla también, son distintas maneras de narrar, en una, por lo menos en la de la lluvia, que es la del lockdown, creo que se llama lockdown, encierro, como esta persona que en una especie de montaje de atracciones en la que vamos viendo distintos aspectos, distintos momentos de la vida, en distintos tiempos, pero todo para crear una sensación en general. Una sensación que no es la misma, sino que va cambiando, que va acentuándose, que va cargándose hasta llegar a una explosión. ¿Ok? ¿Cuál pieza? Ok, creo que se llama, es que era la segunda de la lista de Watch Together. La segunda en la lista, que es Seen, S-E-E-N, que es una pieza muy, muy interesante también de ver, porque, ojo, hay como un denominador común de buscar, sobre todo buscar la sorpresa y a través del terror, a través de la intriga y toda la cosa, pero no se circunscriban a eso, no necesariamente. Hay una pieza que es una secuencia que va cambiando de plano, que va de un primer plano a un plano general. Es un cortometraje español, creo que es del año 2005 o 2007, creo que hay una versión de muy baja calidad en YouTube, que básicamente es un minuto de historia que se llama Nana, así como canción de cuna, pues, pero ustedes ponen Nana, short film o corto español, y les va a aparecer la versión que, básicamente la historia empieza con un primer plano de un niño dormido y la voz de una mujer cantando una canción de cuna, y en ese plano de secuencia se va abriendo, y a medida que se va abriendo vamos viendo cuál es la situación del niño y de la mujer que canta y de todo lo que está a su alrededor. No les voy a decir más nada, véanlo. Ese es un uso asertivo. Vean, uno puede decir, ok, el lenguaje cinematográfico es como el lenguaje musical, por lo menos el lenguaje musical occidental. ¿Son cuántas notas? ¿Cuántas notas hay en 12 notas? ¿24 notas?
y sin embargo, a pesar que son solamente 24 notas, la combinación de eso han dado cualquier cantidad de música, desde la música académica europea hasta la música norteamericana, hasta la música folclórica, música popular. Nana, no Lana, es Nana, N-A-N-A. Lo mismo pasa con el lenguaje cinematográfico, si lo entendemos, creo que es el 2005 o 2007, la 2004 o 2005, no sé, búscalo por ahí. El director no recuerdo muy bien, no recuerdo muy bien el director porque en esa copia que fue la que yo vi no se veía muy bien quién era el director. Y hay poca información al respecto en internet, es extraño, pero bueno, ese es por lo viejo. ¿Okay? Bien. Bien, gracias profesora. Profe, tenemos ya para cerrar una pregunta acá de Joanny Villasmir sobre lo que había dicho del timeline. ¿Qué dijo algo sobre antes de grabar usar el timeline que no entendió? Ok, una pregunta que era lo que había dicho sobre el timeline. ¿Qué dijo algo sobre antes de grabar usar el timeline? No entendí eso. Claro, es una herramienta de previsualización, es decir, todas estas herramientas, estas tres herramientas principales, guión técnico, storyboard o storyboard fotográfico y el animatic, son tres herramientas de previsualización sin necesidad de grabar. Es decir, ahí ustedes pueden hacer desde el texto con los valores de plano hasta en viñetas o en fotografía y montado en un timeline, cómo va a quedar su historia al final cuando la monten, sin necesidad de grabarla. Y al ver eso, ustedes pueden darse cuenta y hacer las correcciones pertinentes según a ustedes les parezca. Que, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto me parece que está sobrando, esto me parece que está faltando, falta más tiempo en este plano, cambia este plano para este otro plano, y así van haciéndolo, ¿sí? No sé si respondí la pregunta, Johanny, y si esa era la respuesta que esperaba o no entendí yo la pregunta que usted hizo. Lo más seguro es que yo no entendí. Creo que es que justamente acaba de entrar y no pudo escuchar. ¿No? Sí, que justamente acaba, se le había caído la conexión y no pudo escuchar bien, profe. Si puedes, disculpa, repetir nuevamente ya para cerrar la clase. Profe, ¿me escuchas? Sí, como que se le cayó. Bueno, por lo menos fue justo a tiempo. Vamos a ver si recupera. Un momentito. Denme un momento para escribirle el WhatsApp, a ver. Ok, muchachos, a mí sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ya se escucha. Mientras el profe se conecta, a ver si se conecta de nuevo. Igual ya habíamos, literalmente, habíamos terminado, solamente estábamos contestando la última pregunta. Si quieren hacer al final el ejercicio que el profesor les sugiere, como para que vayan explorando, digamos, un ejercicio previo a la entrega de su cortometraje, pues me pongo la orden. Por WhatsApp me pueden escribir, digamos, cualquier duda que tengan, si me lo quieren mandar y que yo les dé un feedback, con todo gusto lo puedo hacer, ¿ok? Si quieren hacer como ese ejercicio, echando mano de los recursos que aprendieron hoy con el profe, quieren practicar, ¿no? Un poco para que el acercamiento ya a la historia que va a participar en el festival sea con base en esta experiencia previa, ¿ok? Entonces yo estoy full pendiente por allí por WhatsApp contestando lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Voy a checar a ver el WhatsApp a ver si el profe me respondió. Bueno, ya le llegó, pero una, déjenme ver. Me mandó una nota de voz que no puedo escuchar porque estoy desde el teléfono y no me va a dejar.
Bueno, muchachos, fíjense, hagamos algo. Igual el profe ya había terminado. Cualquier otra duda o inquietud que tengan, estoy atenta por el grupo. Igual, de igual manera, yo ahorita les voy a hacer llegar la presentación que les envió el profesor. O sea, que el profesor tuvo en la clase. Y además, bueno, mañana también tienen clase, recuérdenlo. Y el lunes tienen clase de sonido, si mal no recuerdo. En el plan de clases que les envié ayer por el grupo, es un PDF. Tiene una tablita con las actividades que hay que hacer. El profesor de sonido les mandó unas lecturas, ¿ok? Eso está en un Classroom. Yo, después de mandar las cosas de fotografía, de una vez le voy a mandar el acceso a esas lecturas para que ustedes, pues, este fin de semana puedan hacerlas con calma, de manera que ya tengan leído ese contenido para la clase y, pues, la clase pueda ser lo más provechosa posible. ¿De acuerdo? Pues nada, entonces espero que hayan disfrutado el contenido de hoy, que hayan aprendido bastante. Nos vemos entonces mañana.